Este mensaje se titula Escogiendo una novia. Fue predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día 29 de abril de 1965 en Los Ángeles, California. El profeta dice así: hay mucha gente enferma y no puedo atenderlos a todos a la vez. Well, I'm certainly happy to be here again tonight in this beautiful auditorium amongst this wonderful group of people. Ciertamente estoy contento de estar aquí nuevamente esta noche en este hermoso auditorio y entre este maravilloso grupo de gente. And we was coming in out there a few moments ago. The people standing out on the street said they couldn't get in. Y estábamos entrando hace unos momentos. La gente parada en la calle dijo que no podía entrar. And I said, well, maybe I can get you some room, and they wouldn't let them come down. Y yo dije, pues quizá les pueda buscar un lugar, y no les permitieron pasar. So, I'm sorry we don't have enough room for them. Así que siento mucho que no tengamos suficiente lugar para ellos. They said the basement was full also, and so we are sorry about that. Dijeron que el sótano también estaba lleno, y así que sentimos eso. But we're happy to be here, and happy to see all this fine a group of ministers and businessmen here. Pero estamos contentos de estar aquí, contentos de ver este fino grupo de ministros. Los negociantes y las delegaciones de distintas partes del país. Tuve el gran privilegio de hablar hoy en la mañana en el desayuno. Lo cual ciertamente considero un honor el poder hablar ante gente tan fina. I was on a subject of the sheaf won't be heir with the wheat. Y estaba en un tema de el forro no heredará junto con el trigo. I didn't get to finish it, and it was not the brother's fault. No logré terminarlo, y no fue culpa del hermano. He tried to get the management to let it stay a little longer, but he just wouldn't do it. Él trató de persuadir al gerente para que nos permitiera quedarnos un poco más, pero él no quiso. I sure appreciate that for the dean. It's very nice. Y hermano Demos, ciertamente agradezco eso. Fue muy, muy bueno. Certainly thank you for your kindness, each and every one. Y a cada uno le agradezco su bondad. But they just wouldn't let us do it, so we just had to close off. Pero ellos simplemente no nos lo permitían, entonces tuvimos que cortarlo. I'll pick that up some other time to finish that up. Lo abordaré en otra ocasión para terminarlo. Will not be heir with the wheat. El forro no será heredero con el trigo. Did you understand it, you that were here? ¿Lo entendieron ustedes que estaban presentes? I hope there was enough that it would be understood. Espero que hubo suficiente para que se entendiera. Now I know tonight there's a panel also. Ahora yo sé que en esta noche también hay un panel. So I don't want to keep you here long enough that you'd miss that. Entonces no quiero retenerlos aquí por tanto tiempo que vayan a perderse eso. Because I do think that was certainly an asset to the Pentecostal believing people, that panel we saw the other night. Porque ciertamente pienso que eso fue una bendición para el pueblo pentecostal, el panel que vimos la otra noche. Such a fine bunch of men, such wonderful answers straight. Ese grupo de hombres tan bueno y las respuestas tan buenas, directas. Made me feel real good to see that. Me hizo sentirme muy bien al ver eso. I trust that the Lord will bless it tonight, and everyone that looks, may they believe. Y confío que el Señor bendiga eso esta noche, y quien sea que lo vea, que crea. That would be my sincere prayer. Esa sería mi oración sincera. And so many reports coming in today from in the mail and by calls of so many being healed in this meeting. Y tantos reportes llegando hoy de en el correo y por llamadas de tantos que han sido sanados en esta reunión. I was so glad of that. Me dio tanto gozo el saber eso. Al ver a la gente enferma, ese es mi ministerio. Me pongo aquí a predicar. Ustedes saben que no soy predicador. But this is my Kentucky grammar, his, Hank, all those words. Con esta mi gramática de Kentucky, his, haint y todas esas palabras. So, I can't say it's what we call a modern preacher of today. Así que no puedo decir que soy un predicador moderno de hoy. I couldn't take that place because
I have no education. Yo no podría ocupar ese lugar porque no tengo educación. But I do like to express what I know about it to others, or what I feel that I know about it to others. Pero sí me gusta expresarles a otros lo que conozco al respecto, o lo que siento que conozco al respecto. How I've learned it, how he is to me. ¿Cómo es que lo he aprendido? ¿Cómo él trata conmigo? He's all my life. All that I could ever expect to be, and so much more than I ever thought. Él es toda mi vida, todo lo que yo pudiera esperar, y tanto más de lo que alguna vez pensé. That I'd ever have a friend, hardly on the earth when I was a little boy. Que cuando era niño, casi no esperaba tener algún amigo sobre la tierra. But I certainly am thankful for great friends today. Pero ciertamente estoy agradecido hoy por los finos amigos. Kind of out of focus here somewhere, he said. Now, to get right straight into the service, let's turn for some scripture readings. Ahora, para entrar directamente al servicio, abramos para una lectura escritural. I always like to read the Bible, because it's the Word of God. Siempre me gusta leer la Biblia, porque es la Palabra de Dios. I believe that, and I believe it to be God's infallible Word. Yo creo eso. Yo creo que es la palabra infalible de Dios. And now I have a few scriptures written down here and some notes that I'd like to refer to for a few moments. Y ahora yo tengo anotadas aquí algunas escrituras y algunas notas a las cuales deseo referirme por algunos momentos. Maybe for 45 minutes, and then we'll get out in time to go see this wonderful panel again tonight. Quizás por 45 minutos, y entonces saldremos a tiempo para ver este maravilloso panel nuevamente esta noche. And I trust that God will continue to bless you right on through. Y confío que Dios les siga bendiciendo. I know what you've got to do, and I'm supposed to drive to Tucson yet tonight. Yo sé lo que ustedes tienen que hacer, y aún debo manejar hasta Tucson esta misma noche, ¿ven? So you can imagine that's 10 hours drive. Así que pueden imaginarse, es un viaje de 10 horas. And I'm leaving for overseas, and I've got to get a yellowish fever shot on test in the morning at the government, so I got to get over there. Y estoy saliendo para ultramar, y tengo que ponerme la vacuna contra la fiebre amarilla, como prueba, por la mañana con el gobierno, así que tengo que ir allá. I had to postpone it the other day, and they're not going to take no for an answer again now. Tuve que posponerlo el otro día, y ellos ya no van a aceptar no como respuesta. And I've got one more tetanus and typhus to take, and my boosters. Y me falta una más contra el tétano, y una contra la tifoidea, más los refuerzos. So thankful for this opportunity. Así que estoy tan agradecido por esta oportunidad. And this fine meeting we had prior, the convention, it certainly did thrill my heart. Y esta reunión tan fina que tuvimos antes de la convención ciertamente me alegró el corazón. You're a fine bunch of people. I trust that God will bless you. Ustedes son un pueblo muy fino y confío que Dios les bendiga. When the great hour ever, that great monster laying up yonder that flipped itself over in Alaska a few days ago. Y cuando sea la gran hora, aquel gran monstruo que está allá, que se dio vuelta en Alaska hace unos días. Threw its tail up again this morning, along about down around Washington. Nuevamente movió su cola hoy en la mañana, ahí por Washington. He could head this way mighty easy. Fácilmente podría dirigirse hacia acá. And if the Holy Spirit ever tells me definitely. Y si el Espíritu Santo me dice algo definitivo. Somebody's been asking me that. Is it going to happen here, Brother Branham? Algunos de ustedes me han estado preguntando al respecto. ¿Va a acontecer aquí, hermano Branham? No, I don't know that. Ahora, yo no sé eso. I just don't know. Until I do know, that's the truth. Yo no sé, y hasta que sepa, esa es la verdad. I always want to be honest with you. Yo siempre he deseado ser honesto con ustedes. I just not go to presume, take any ideas or some what I believe or something like that. Simplemente no voy a suponer, tomando ideas o algún lo que yo crea o algo así. When I tell you, it's going to be. Well, he's got to tell me first, and then I'll tell you. Cuando yo les diga, será, bueno, primero él tiene que decirme a mí, y luego yo les diré a ustedes. I know the whole world's in a shaking condition. We're at the end time. Yo sé que el mundo entero está en una condición temblorosa. Estamos en el tiempo del fin. But one thing I've tried to be. Pero una cosa que he tratado de ser. Brother Shakarian was saying this morning how he used to go through the prayer lines and reach down and get those cards before the people come up and look at them. Como estaba diciendo el hermano Shakarian,
hoy en la mañana, de cómo era que él pasaba por la línea de oración y recogía las tarjetas antes de que la gente llegara y las veía. Y se daba cuenta si yo les decía lo que tenían escrito ahí. Ustedes saben, escriben toda clase de cosas en las tarjetas de oración. Y él simplemente quería ver si estaba correcto. Y él dijo que de centenares que él había revisado, nunca había habido una errada. Nunca habrá una errada, ¿ven? Porque mientras sea Dios, si yo llegara a proyectarme a mí mismo en el asunto, entonces ahí mismo está errado para comenzar. Una niña cuyo padre está sentado aquí hoy escuchándome vino a mí hace poco. Ella tuvo un sueño. Ella dijo, hermano Branham, ¿qué significa este sueño? Yo dije, yo no sé, hermana. Tendré que averiguar si el Señor me lo dice. Entonces yo seguí y traté de averiguar con el Señor y él nunca me dijo nada al respecto. La niña volvió y dijo, bueno, ¿dónde está la interpretación de mi sueño? Come here, honey, sit down. Yo dije, ven acá, querida, siéntate. I said, your father and mother are very good friends of mine. Dije, tu padre y madre son muy buenos amigos míos, ¿ves? And they've come all the way from Canada, retired, and sojourn here with me. Y han venido desde Canadá y están jubilados y se han quedado aquí conmigo. They believe this, what I'm trying to say, and I've never said anything wrong to anybody willfully in my life. Ellos han creído esto, lo que estoy tratando de decir, y a sabiendas nunca he dicho nada errado a ninguna persona en toda mi vida. Si yo pienso que sé lo que significa el sueño. But until I see that dream myself, pero hasta que yo mismo vea el sueño, y que luego él me diga lo que significa, no puedo decírtelo. See, if I just make up something, there might be a time where you needed me between life and death. ¿Ves? Si yo invento alguna cosa, puede llegar el tiempo cuando me necesites entre vida y muerte. And then you wouldn't know whether to believe me or not. Y entonces no sabrías si creerme o no. If I tell you anything in the name of the Lord, si yo les digo algo en el nombre del Señor, it's truly, that's who told me that. Es verdaderamente, ese es quien me dijo eso. And so far of all these years, throughout the world and around the world, it's never been wrong one time. Y hasta la fecha, de todos estos años, a través y por todo el mundo, nunca he estado errado una sola vez. Porque, y ahora ustedes saben que un ser humano no puede ser así de infalible. It takes the Spirit of God to do that. Se requiere el Espíritu de Dios para hacer eso. And now I have a message that I'm responsible for. Y ahora, yo tengo un mensaje por el cual yo soy responsable. Many times I've been considered amongst the people. Y muchas veces yo he sido considerado entre la gente. Well, maybe someone who just didn't sit down and think a minute. Bien, quizás alguien que no se haya sentado a pensar por un momento. That I was an awful person. Que yo era una persona terrible. I didn't like people and I was always cutting them. Que yo no quería a la gente y que siempre la estaba hiriendo. Well, that's not so. That isn't so. Y eso no es así. Eso no es así. I love people. Yo amo a la gente. But, you know, love is corrective. Pero ustedes saben, el amor es correctivo. If your little boy was sitting in the street out there, si su hijito estuviera sentado ahí afuera a media calle, y usted le dijera, Junior, querido, no quiero que estés ahí, pero... And cars buzzing by him. And you brought him in, you run back out again. Y los carros zumbando a su lado, y usted lo trajera a la casa, y él se vuelve a salir. You should correct him. Pues, usted debiera corregirlo. If you love him, you will. Si usted lo ama, lo hará. You'll have to, si usted tiene que... If you've seen a man floating down a river towards the falls, and a little boat that you knew that boat was going to sink when it hit the falls. Si usted viera a un hombre flotando en un barquito en el río, hacia las cataratas, y usted supiera que ese barquito se hundiría cuando llegara a las cataratas, diría usted, Juan, quizás lo debes pensar un rato,
quizás no sobrevivas. If I know he's not going to make it, I'm going to almost jerk him out of the boat if I can. Si yo sé que no va a sobrevivir, yo casi lo voy a arrancar del barco, si puedo. Because it's love that does that. Porque es el amor el que hace eso. And now, in these messages that I speak, I never try to bring in any doctrine or so forth. Y ahora en estos mensajes que yo predico, nunca trato de inyectar alguna doctrina o algo más. I do that in my own church. Eso lo hago en mi propia iglesia. But out here amongst men and women who are different denominations and different ideas. Pero acá afuera entre hombres y mujeres que son de distintas denominaciones y distintas ideas. I just try to take it in a mild form and explain. Simplemente trato de exponerlo en una forma moderada y explicarlo. But enough to where if you are born of the Spirit of God, I believe you'll understand what I mean. Pero lo suficiente para que si usted es nacido del Espíritu de Dios, yo creo que usted entenderá. Among a Christian man, Methodist, Baptist, Presbyterian, one more. Lo que quiero decir, entre hombres cristianos, metodistas, bautistas, presbiterianos y demás. Now, tonight, I want to turn to Genesis, the 24th chapter. Ahora esta noche deseo abrir en Génesis el capítulo 24. And I want to read the beginning with the 12th verse of the 24th chapter of Genesis. Y deseo leer comenzando con el versículo 12 del capítulo 24 de Génesis. And he said, O Lord God, my master Abraham. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. I pray thee, send me good speed this day. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. And shew kindness unto my master Abraham. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Behold, I stand here by the well of water. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. And the daughters of the man of the city come out to draw water. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, sea pues que la doncella a quien yo dijere, let down the pitcher, I pray thee, that I may drink. Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. And she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. And thereby shall I know that thou hast showed me kindness unto my master. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. And then in the book of Revelations. Y luego en el libro de Apocalipsis. That's the first of the Bible, Genesis. Aquello fue en lo primero de la Biblia, Génesis. Now in the last of the Bible, I want to read in the 21st chapter of Revelations and the 9th verse. Ahora en lo último de la Biblia deseo leer en el capítulo 21 de Apocalipsis y el verso 9. We know what this scripture of Genesis here, you read the whole chapter if you wish to. Sabemos lo que esta escritura de Génesis, lean todo el capítulo si así lo desean. It's God sending out Eliezer, or Abraham sending out Eliezer, pardon me, to select the bride for Isaac. Es Dios enviando a Eliezer, o Abraham enviando a Eliezer, perdóneme, para seleccionar una esposa para Isaac. And the beautiful Rebecca came out. Y salió la hermosa Rebeca. And was a perfect answer to the prayer that Eliezer, the servant of Abraham, had just prayed. Y fue la respuesta perfecta de la oración que acababa de hacer Eliezer, el siervo de Abraham. Now in the ninth verse of the 21st chapter of Revelation. Ahora en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. And talked with me saying, y habló conmigo diciendo, come hither and I will shew thee the bride, the lamb's wife. Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Now I want to take for a subject tonight, for that, the choosing of a bride. Ahora deseo tomar como tema para esta noche, para eso, la elección de una novia. And this is, if my brother that records here, well, this is the tape that you can go ahead and let out. Y esto es, si mi hermano que está grabando aquí, esta es la cinta que usted puede distribuir al público.
Now, in this, it doesn't exactly mean that I'm speaking this to this congregation present. Y ahora en esto no significa que estoy hablando solamente a esta congregación que está aquí presente. But these tapes go around the world. Sino que estas cintas son enviadas a todo el mundo. They're translated in practically a great deal of the languages. Son traducidas en casi un gran número de los idiomas. Even into the heathen lands around the world. Hasta en las tierras paganas alrededor del mundo. We send them tapes free on a society of the church. Les enviamos cintas gratis por medio de una sociedad de la iglesia. And they're translated and all out through the jungles of Africa and the India and around the world goes these tapes. Y son traducidas allá en las selvas de África y de la India, y así estas cintas corren por todo el mundo. Now, choosing a bride. Ahora, escogiendo una novia. In many things of life we are given a choice. En muchas de las cosas de la vida nos es dada una opción. The way of life itself is a choice. La misma vía de la vida es una opción. We have a right to make our own way. Tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino. Choose our own way that we want to live. De escoger nuestra propia manera en que querramos vivir. Education is a choice. La educación es una opción. We can choose whether we are going to be educated or whether we are not going to be educated. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. That's a choice that we have. Esa es una opción que tenemos. Right and wrong is a choice. El bien y el mal son opciones. Every man, every woman, boy and girl, has to choose whether they are going to try to live right or not live right. Todo hombre, toda mujer, muchacho y muchacha, tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o no van a vivir bien. It's a choice. Es una opción. Choice is a great thing. El escoger es una gran cosa. Your eternal destination is a choice. Su destino eterno es una opción. And maybe tonight some of you will make that choice of where you'll spend eternity before this service ends tonight. Y quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción de dónde es que pasarán la eternidad antes de que termine este culto en esta noche. There will be one time, and if you turn God down many times, habrá una ocasión que si usted le ha dado la espalda a Dios por muchas veces, there'll be one time you'll turn him down the last time. Habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. There is a line between, mercy and judgment. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio. It's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line. Y es algo muy peligroso para un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, cruzar esa línea. Or there's no return when you step across that dead line. Porque no hay retorno cuando usted ha cruzado esa línea. So tonight, it might be the time that many will make their decision where they will spend that endless eternity. Entonces esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad sin fin. There's another choice that we have in life. That's a life's companion. Hay otra opción que tenemos en la vida. Es la compañera para la vida. A young man or a young woman stepping out on life has been given a right to make a choice. Un joven o una señorita entrando a la vida le ha sido dado el derecho de escoger. A young man chooses, a young woman has a right to accept or reject it. El joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazarlo. But it's still a choice on both sides. Pero aún es una opción para ambas partes. Both man and woman, they have a right to choice. Tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger. Also, you have a choice as a Christian. También como cristiano, usted tiene opciones. You have a choice of the church here in America so far that you can go to. Aquí en América, hasta ahora, usted puede escoger a cuál iglesia desea asistir. That's your own American privilege to choose any church that you want to belong to. Ese es su privilegio americano de escoger a cuál iglesia desea pertenecer. That's a choice. Esa es una opción. You don't have to go to any of them if you don't want to. Si usted así lo desea, no tiene que ir a ninguna de ellas. But if you want to change from the Methodist to the Baptist or the Catholic to a Protestant or so forth. Pero si usted desea cambiar de la metodista a la bautista, o de la católica a la protestante, etcétera, no hay nadie que le pueda decir o forzar a que venga a cierta iglesia.
That's our freedom. Esa es nuestra libertad. That's what our democracy is. De eso se trata nuestra democracia. Every man can choose for himself freedom of religion. Todo hombre puede escoger por sí mismo la libertad de religión. And that's a great thing. Y esa es una gran cosa. God help us to keep it as long as we can. Que Dios nos ayude a mantenerlo así mientras podamos. You have also a choice. Whether when you choose this church, usted también tiene la opción de que cuando usted escoge a esta iglesia, you can choose whether you in this church, en esta iglesia usted puede escoger si whether you choose a church that will guide you to your eternal destination. Si usted va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno. You can choose a church that has a certain creed. Usted puede escoger una iglesia que tenga cierto credo. That you might think that creed's just what you want. Que usted piense que ese credo es exactamente lo que desea. Or the other church has their creed. O la otra iglesia tiene su credo. And then there is the word of God you have choice of. Y luego está la palabra de Dios como una opción. You have to make your choice. Usted tiene que escoger. There's an unwritten law among us of choosing. Entre nosotros hay una ley que no está escrita, la ley de escoger. I believe it was Elijah one time upon Mount Carmel. Yo creo que fue Elías en una ocasión sobre el Monte Carmelo. After the showdown in a great hour of the crisis that we're just about to come to right now. Después del reto en una gran hora de crisis a la cual casi estamos por llegar ahora mismo. Perhaps it may be to you or I tonight. Y quizás sea para usted o para mí esta misma noche. That we make this choice like the Mount Carmel experience. Que escojamos esta opción como la experiencia del Monte Carmelo. Frankly, I think it's going on worldwide now. Francamente, yo pienso que está aconteciendo por todo el mundo ahora mismo. But there will soon be a time where you'll have to make a choice. Pero pronto llegará la hora cuando usted tendrá que escoger. And you, men here of your denominational churches. Y ustedes, hombres de sus iglesias denominacionales. Just believe this. That the hour is right on you when you're going to make a choice. Crean esto, que la hora está encima de ustedes cuando tendrán que escoger. You're either going to go into the World Council or you're not going to be a denomination anymore. O usted va a entrar en el Concilio Mundial o ya no será una denominación. You're going to have to do that. And that choice is coming soon. Ustedes tendrán que hacer eso y esa opción viene pronto. And it's a dangerous thing to wait till that last hour too. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa última hora. Because you might take on something that you can never shake out of it. Porque usted quizás pueda recibir algo de lo cual nunca podrá deshacerse. You know, there is a time when you can be warned. Ustedes saben, hay un tiempo en el que se le puede advertir. And if you step across that line of warning, luego, si usted cruza esa línea de advertencia, then you're already marked on the other side. Branded. Entonces queda marcado del otro lado. Marcado. Remember, when the jubilee year comes, recuerden, cuando llegaba el año de jubileo, the priest rode with his trumpet sounding that every slave could go free. Y el sacerdote salía con su trompeta sonando que todo esclavo podía salir libre. But if they refused to accept their freedom, pero si alguno rechazaba aceptar su libertad, then he had to be taken to the temple to a post and an awl bore him through the ear. Entonces tenía que ser llevado al templo a un poste y con una lesna le abrían un hueco en la oreja. And then he served his master always. Y entonces él le servía a su amo para siempre. His put on his ear is a type of hearing. Y fue puesto en su oreja como un tipo de oír. Faith cometh by hearing. La fe viene por el oír. He heard that trumpet, but he didn't want to listen to it. Él escuchó la trompeta, pero no le quiso prestar atención. And many times, men and women hear God's truth. And see it vindicated and proven truth. Y muchas veces hombres y mujeres escuchan la verdad de Dios y la ven vindicada y probada de que es la verdad. But yet they don't want to hear it. Sin embargo, no la quieren oír. There's some other reason, there's some other choosing that they have, and to face up to truth and facts. Hay alguna otra razón, hay otra opción que tienen aparte de encarar la verdad y los hechos. Therefore, their ears can be
closed to the gospel, they'll never hear it again. Por lo tanto, sus oídos pueden estar cerrados al evangelio, nunca más lo oirán. My advice to you, when God speaks to your heart, you act right then. Mi sugerencia para usted es que cuando Dios le habla al corazón, usted actúe ahí mismo. Elijah gave them a choice, which they should choose you this day whom you shall serve. Elías les dio la opción de que escojan este día a quienes que van a servir. If God be God, serve him, but if Baal be God, serve him. Si Dios es Dios, sírvanle, pero si Baal es Dios, sírvanle. Now, as we see that all of the natural things is a type of the spiritual things, as we went through in our lesson this morning. Ahora, al ver que todas las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales, lo cual vimos en la lección de esta mañana, as the sun and his nature, así como el sol y su naturaleza, that was my first Bible. Esa fue mi primera Biblia. Before I ever read a page in the Bible, I knew God. Antes de que yo leyera alguna página en la Biblia, ya conocía a Dios. Because the Bible is written everywhere in nature. Porque la Biblia está escrita en toda la naturaleza. And it just corresponds with the Word of God. Y cuadra con la palabra de Dios. How the death, burial, resurrection of the nature. ¿Cómo es que la muerte, el entierro y la resurrección de esta naturaleza? The sun rising, crossing, setting, dying, rising again. Y el sol saliendo, cruzando, poniéndose, muriendo, saliendo nuevamente. There's so many things that we could type God and nature that we have to bypass for this message. Tantas cosas donde podríamos tipificar a Dios en la naturaleza que tenemos que pasar por alto por razón de este mensaje. Now, if the spiritual or the natural is a type of the spiritual, ahora, si lo espiritual o si lo natural es un tipo de lo espiritual, then the choosing of a bride in the natural is a type of choosing a bride, the bride in the spiritual. Entonces, el escoger una novia en lo natural es un tipo de escoger una novia en lo espiritual. Now, it's a serious thing when we go to choose a wife. Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa. A man for the vows here is until death do we part. Un hombre, porque los votos son hasta que la muerte nos separe. That's how we should keep it. Así es como lo debemos mantener. And you take that vow before God, that only death will separate you. Y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. And I think we should, a man in his right mind, that's planning a future. Yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, que está planeando para el futuro, that he should choose that wife very careful. Be careful what you're doing. Que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado. Tenga cuidado de lo que está haciendo. And a woman choosing a husband or accepting the choice of a husband. Y una mujer escogiendo a un esposo o aceptando la opción de un esposo. Should be real careful what she's doing, and especially in these days. Debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo, y especialmente en estos días. A man should think and pray before he chooses a wife. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. I think today what's got so many divorce cases now. Yo pienso que hoy en día la razón de que hayan tantos casos de divorcio, we lead the world in America in divorce cases. Aquí en América le ganamos a todo el mundo en casos de divorcio. We lead the rest of the world. There's more divorces here than anywhere else. This nation. Le ganamos a todo el mundo. Aquí en esta nación hay más divorcios que en cualquier otra parte. And supposed to be and thought of a Christian nation. Y se supone que es, y piensan de ella como que es una nación cristiana. What a reproach. Our divorce courts. ¡Qué reproche! Nuestras cortes de divorcio. I think the reason of it is because that man has got away from God. And women's got away from God. Yo pienso que la razón de eso es porque el hombre se ha apartado de Dios. Y las mujeres se han apartado de Dios. And we find that if a man prayed and a woman prayed over the matter. Y hallamos que si un hombre orara, y si la mujer orara al respecto, not just look at a pretty set of eyes or big strong shoulders, or such as that. No solamente fijarse en un hermoso par de ojos, o unos hombros grandes y fuertes, o cosas como esas, or some other worldly affection, o algún otro afecto mundano, but would look
first to God and say, God, is this your plan? Pero que primeramente se dirigieran a Dios y dijeran, Dios, ¿es este tu plan? I think today there's so much cheating. Just like in school. Yo pienso que hoy en día hay tanto engaño, así como en la escuela. When the kids come by of a morning, many of the kids in the neighborhood, friends of mine, will come by and say... Cuando pasan los niños por la mañana, muchos de los niños de la vecindad, mis amigos, pasan y dicen... Brother Branham, will you pray for us? We're having a test today. Hermano Branham, ¿orará usted por nosotros? Hoy tenemos una prueba. I worked all night and I don't seem that I can get it settled. Pray for me. He estudiado toda la noche y no parece que lo puedo entender bien. Ore por mí. I think that any school kid, if you would... Yo pienso que cualquier niño de la escuela, si él... If, and the parents at the table of the morning, if you'd say... Y los padres en la mesa por la mañana, si se dijeran... Mother, John's got a test today. Let's pray for him now. Mamá, Juan tiene una prueba hoy. Oremos por él ahora. I think it would be the, all that you could ever do in any other way. Yo pienso que con eso lograrían más que todo lo que pudieran hacer de alguna otra manera. They're looking over on somebody else's paper and cheating. O asomarse sobre el papel de otra persona y copiar. I think if you just come out and pray over the matter. Yo pienso que si se pararan firmes y oraran al respecto. If we would study what we're doing when we're going to get married. Si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos. When we choose our wife or husband, if we'd study it over. Cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos. A man should pray earnestly, for he could ruin his entire life. Un hombre debe orar seriamente, porque él podría echar a perder su vida entera. Remember, the vow isn't until death do we part. Recuerden, el voto es hasta que la muerte nos separe. And he could ruin his life by making the wrong choice. Y él podría arruinar su vida al escoger mal. But if he knows what he's making the wrong choice, pero si él sabe que está escogiendo mal, and is marrying a woman that isn't fit to be his wife, y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa, and he does it anyhow, then it's his fault. Y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya. If the woman takes the husband and knows that he's not fit to be a husband to you, si como mujer usted toma un esposo y usted sabe que no es digno de ser su esposo, then that's your own fault. After you know what's right and wrong. Entonces esa es culpa suya cuando usted ya sabe cuál es el bien y el mal. So you shouldn't do it until you thoroughly pray through. Así que usted no debe de hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. The same applies by choosing a church. Lo mismo se aplica al escoger una iglesia. Now, you must pray over the church that you are fellowshipping in. Ahora, usted debe orar por la iglesia donde esté adorando. Remember, churches carry spirits. Recuerden, las iglesias tienen espíritus. Now, I don't want to be critical. Ahora, yo no deseo ser crítico. But I realize that I'm an old man. And I got to leave here one of these days. Pero me doy cuenta que ya soy un anciano y algún día tengo que partir. I've got to answer at the day of the judgment for what I say tonight or any other time. Y tengo que dar razón en el día del juicio por lo que digo esta noche o en cualquier otro tiempo. And I, therefore, I've got to be dead earnest and truly convicted. Por lo tanto, tengo que ser lo más sincero y estar plenamente convencido. But you go into a church, and if you watch the behavior of that church, pero entre usted en una iglesia, y si usted se fija en el comportamiento de esa iglesia, you just watch the pastor a while. Fíjese un poco en el pastor. And you'll usually find that the church acts like the pastor. Y hallará por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. Sometimes, I wonder if we just don't get one another's spirit. In the stead of the Holy Spirit. A veces me pongo a pensar si no es que recibimos el Espíritu el uno del otro en vez del Espíritu Santo. You get to a place where a pastor is real radical and carrying on, you'll find out the congregation is the same way. Uno llega a cierto lugar donde el pastor es muy radical y portándose así, hallará que la congregación es igual.
Yo los podría llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueven la cabeza de cierta manera. You watch the congregation, they do the same thing. Si se fijan en la congregación, ellos hacen lo mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular la iglesia hace lo mismo. So if I was choosing a church, I'd choose a genuine, fundamental, full gospel Bible church. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una genuina iglesia bíblica, fundamental, del Evangelio completo. I was choosing one to put my family in. Si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. Choose. I looked the boys the other day. Escoger. Yo miré los muchachos. Brother Shakarin's son and his son-in-law taking me up here to pray for a young fellow singer, dandy boy. Just come back, Fred Barker, that was his name. El hijo y el yerno del hermano Shakarian me llevaron el otro día para orar por un joven, un cantante, un joven maravilloso que acaba de regresar, Fred Barker, ese era su nombre. Just come back from a trip and they call me that Fred was dying. Acaba de regresar de un viaje y me llamaron para decirme que Fred se estaba muriendo. And then before I could get in the house, another message come. He may be dead right now. Y luego, antes de que yo pudiera entrar a la casa, llegó otro mensaje. Quizás ya esté muerto ahora mismo. And he said he had a hemorrhage in the brain, and he was paralyzed, and he was dying. Y dijeron que sufrió una hemorragia en el cerebro y estaba paralizado y se estaba muriendo. And his wife wanted me to pray for him. Y su esposa deseaba que yo orara por él. And I thought, oh, if I try to fly, he'd be dead before I get there. And maybe dead now. Y yo pensé, si trato de llegar por avión, él estará muerto antes de que yo llegue, y quizás ya esté muerto ahora mismo. So I called quickly and got the little lady on the phone, and we got the phone hooked up into Fred's ear. Entonces llamé rápidamente y hablé por teléfono con la hermanita, y logramos conectar el teléfono al oído de Fred. He couldn't swallow, they're giving artificial swallowing. Él no podía tragar. Le estaban haciendo tragar artificialmente. And when we prayed for him, he said, Moshe, take it out of his throat. He could swallow. Y cuando oramos por él, él dijo, les hizo señas para que le quitaran aquello de la garganta. Él podía tragar. The doctors didn't believe it. They took it out and he could swallow. Los médicos no lo creían. Lo sacaron y él sí podía tragar. And he was setting up the other day. Al otro día y ya se sentaba. A church. Choosing a church. Una iglesia, escogiendo una iglesia. Phone call just come in a while ago, this morning. Hace poco recibimos una llamada telefónica esta mañana. A member of my church, which is really a Baptist woman, out of Louisville. Un miembro de mi iglesia, que en realidad es una mujer bautista de Louisville. She died early this morning. Murió temprano esta mañana. And my church at home. Y mi iglesia, allá en casa, a real group of consecrated men, un verdadero grupo de hombres consagrados, civil themselves together and went down before the undertaker embalmed her. Se reunieron y fueron a verla antes de que el director de la funeraria la embalsamara. Stood over and prayed until life come back in her, and she's already tonight. Se pararon alrededor y oraron por ella hasta que la vida volvió a ella, y está viva esta noche. The elders of my church. Los ancianos de mi iglesia. Why? ¿Por qué? They've been taught to believe that all things are possible. Ellos han sido instruidos a creer que todo es posible. Come to God sincerely. Al venir ante Dios con sinceridad. So, you must make the right choice. Así que usted tiene que escoger correctamente. Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambition and his character. Nuevamente, la clase de mujer que un hombre escoge reflejará su ambición y su carácter. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character. Si un hombre escoge la mujer errada, eso refleja su carácter. And what he ties himself to shows truly what's in him. Ya lo que él se liga muestra claramente lo que está en él. A woman reflects
What's in the man when he chooses her for wife? Una mujer refleja lo que está en el hombre cuando él la escoge para esposa. It shows what's down in him. Eso muestra lo que está en él. No matter what he says outside, watch what he married. No importa lo que él diga por afuera, fíjese con quién se casa. I go to a man's office and he says he's a Christian. Yo voy a la oficina de un hombre y él dice que es cristiano. Pin-ups all around on the walls. Con fotografías vulgares en las paredes. That old bloogly-woogly music going on. Con esa música mundana tocando. I don't care what he says, I don't believe his testimony. A mí no me importa lo que él diga, yo no creo su testimonio. Because his spirit's feeding on them things of the world. Porque su espíritu se está alimentando con esas cosas del mundo. What say if he would marry a chorus girl? ¿Qué diría usted si él se casara con una corista? Or what if he'd marry a sex queen? ¿O qué si él se casara con una reina del sexo? Or just a pretty modern Ricketta. O una bella Ricketta moderna. It reflects, it shows what he has in his mind of what his future home's going to be. Eso refleja, eso muestra lo que él tiene en la mente de lo que será su futuro hogar. Because he took her to raise his children by. Porque él la tomó a ella para criar a sus hijos. And whatever she is, that's the way she'll raise those children. Y lo que ella es, así criará a esos hijos. So it reflects what's in the man. Así es que refleja lo que está en el hombre. A man that takes a woman like that shows just what he's thinking of the future. Un hombre que toma a tal mujer muestra lo que él está pensando del futuro. Could you imagine a Christian doing a thing like that? ¿Podría usted imaginarse a un cristiano haciendo tal cosa? No, sir. I could not. No, señor, yo no podría. A true Christian will not look for such beauty queens and chorus girls and sex queens. Un verdadero cristiano no andará buscando tales reinas de belleza y coristas y reinas del sexo. He'll look for Christian character. Él buscará el carácter cristiano. Now you can't have all things. Ahora no se puede tener todo. There might be one girl that's real pretty. Pudiera haber una muchacha muy bonita. And the other girl, maybe she's a her statue looks better than this one. Y la otra muchacha quizás sea su estatura se ve mejor que la de esta. And you might have to sacrifice one for the other. Y usted quizás tenga que sacrificar una cosa por otra. But if she's not the statue of a lady or of a woman. Pero si ella no tiene la estatura de una dama, de una mujer. And she's, I don't care whether she's pretty or not. Y ella, no importa si es bonita o no. You better look at her character. Conviene más que usted se fije en su carácter. Whether she's pretty or not pretty. Ya sea bonita o no. Now, for it is becoming if a Christian would choose a wife, he ought to choose a genuine, born-again woman. Ahora, porque es menester que si un cristiano va a escoger una esposa, él debe escoger una mujer genuinamente nacida de nuevo. Regardless of what she looks like, a pesar de cómo se mire, it's what she is, what makes her. Es lo que ella es, lo que la hace. And then again, that reflects his own godly character. Y también eso refleja su propio carácter piadoso. And reflects what's in his mind and what's going to be in the future for his family. Y refleja lo que está en su mente y lo que habrá en el futuro para su familia. Will be raised by such a woman. Siendo criada por tal mujer. Or the future plans for his home. Para los planes futuros para su hogar. If he marries one of these little modern Ricketta's, sex queens, what could he expect? Si él se casa con una de estas Ricketta's modernas, reinas del sexo, ¿qué puede esperar? What kind of a home could a man expect to have? ¿Qué clase de hogar podría esperar tener ese hombre? If he marries a girl that ain't got enough moral about her to stay home and take care of a house and wants to work out in somebody's office. Si él se casa con una muchacha que no tiene suficiente moral para quedarse en casa y cuidar de la casa, pero quiere trabajar en la oficina de otro. What kind of a housekeeper will she be? ¿Qué clase de ama de casa sería? You'll have babysitters and everything else. Tendrán niñeras para los niños y todo lo demás. True. Es la verdad. Now, I'm not much of this modernistic taste. Of women working. Ahora, no estoy muy inclinado a esta onda moderna de las mujeres trabajando. When I've seen these women with these
uniforms on, riding around in this city on motorcycles as police. Cuando yo vi a estas mujeres vestidas en uniforme recorriendo toda esta ciudad de motocicletas como policías, it's a disgrace to the any city that let a woman do that. Es una desgracia para cualquier ciudad que permita a una mujer hacer eso. As many men that's without work. Con tantos hombres desempleados. It shows the modern thinking of our city. Eso muestra el pensamiento moderno de nuestra ciudad. It shows the degrading. Muestra la degradación. We don't have to have them women out there like that. No tenemos que tener esas mujeres haciendo eso. They ain't got no business out there like that. Ellas no tienen ningún negocio haciendo eso. God gave a man a wife, he gave him the best thing he could give him outside of salvation. Cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar aparte de la salvación. But when one goes to trying to take a man's place, pero cuando una de ellas intenta tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él pudiera tener. Now that's right. Ahora, eso es correcto. Now we can see the spiritual application. Ahora podemos ver la aplicación espiritual. I know that's bad. You think it's bad, but it's the truth. Yo sé que eso es malo. Ustedes piensan que es malo, pero es la verdad. We don't care how bad it is. We got to face up to the fact. No nos importa cuán malo sea, tenemos que encarar la realidad. That's what the Bible teaches. Eso es lo que enseña la Biblia. Now, we here see plainly the spiritual plan of God's planning for his future home with his future bride comes into view now. Ahora, aquí vemos claramente el plan espiritual que Dios tiene para su futuro hogar con su futura novia. If a man marries a sex queen, you see what he's looking for the future. Si un hombre se casa con una reina del sexo, se puede ver lo que está buscando para el futuro. If a man marries a woman that won't stay home, you see what he's looking for in the future. Si un hombre se casa con una mujer que no se queda en la casa, se puede ver lo que él está buscando para el futuro. And I, one time this sounds awful, I just feel to say it. Y yo, en una ocasión, esto suena terrible, y es que siento decirlo. Y yo normalmente, si siento decir algo, debo decirlo. Y normalmente es la dirección de Dios. I used to go with the rancher that I worked with to buy cattle. Yo solía ir a comprar ganado con el ganadero con el que trabajaba. And I noticed the old fellow always looking right in the face of a heifer before he went to bidding. Y yo noté que este anciano siempre miraba directamente en la cara a la vaca antes de ofrecer algún precio. Then he turned her head and looked back and forth. Luego él le movía la cabeza y la miraba por ambos lados. I followed him along, watched him, and looked her up and down. Yo lo seguía, lo observaba, y él la miraba de arriba para abajo. If she looked all right, the statue. Y si ella se veía bien de estatura, luego él la miraba en la cara y a veces meneaba la cabeza y se retiraba. I said, Jeff, I want to ask you something. Yo dije, Jeff, quiero hacerle una pregunta. He said, say on, Bill. Él dijo, di pues, Bill. And I said, why do you always look that cow in the face? Yo dije, bueno, ¿por qué es que usted siempre le mira la cara a la vaca? I said, she looks all right, a good heavy cow. Dije, se ve bien, una vaca bien pesada. So I don't want to tell you, boy, you got a lot to learn. Él dijo, quiero decirte, muchacho, tú tienes mucho que aprender. And I realized it after he told me. Y lo comprendí después de que él me respondió. Said, I don't care how she's made up, she might be beef plum to the hoof. Dijo, no importa cómo esté formada. Puede ser que sea pura carne hasta las patas. But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her. Pero si ella tiene esa mirada extraña en la cara, nunca la compres. So why so, Jeff? Yo dije, ¿por qué, Jeff? Well, said the first thing is, said she'll never stay put. Bueno, dijo, lo primero es, dijo, que nunca se quedará quieta.
And he said the next thing is she'll never be a mammy to her calf. Y dijo, lo siguiente es que nunca será mamá para su becerrito. And said they put her in a pen now, the reason she's fat. Y dijo, por ahora la tienen encerrada, por eso está gorda. You turn her loose that wild stare, she'd run herself to death. Si la sueltas con esa mirada extraña, ella correrá hasta morir. I said, you know, I kind of learned something. Yo dije, ¿sabe usted? Yo he aprendido algo. I believe that applies to women too. Yo creo que eso también se aplica a las mujeres. Wow, scary, Ricketta look. Better stay away from her, boy. Esa mirada extraña de Ricketta, conviene que te apartes de ella, muchacho. All that blue stuff over the top of her eyes. I wouldn't want that. Toda esa cosa azul por encima de los ojos, yo no desearía eso. I don't think that's becoming to a Christian. Yo no creo que eso sea apropiado para un cristiano. I don't care how much the television and paper says it's pretty. No importa cuánto dice la televisión y el periódico que eso es hermoso. It's the most horrible-looking, hideous sight that I've ever seen in my life. Es la cosa más horrible y espantosa que he visto en toda mi vida. When I first seen that here at Clifton's cafeteria one morning at a breakfast, I seen some of them young ladies come up. Cuando vi eso por primera vez aquí mismo en la cafetería Clifton, una mañana en un desayuno, vi a algunas de esas señoritas ahí. Brother Argenbright had just come in, and I. El hermano Argenbright y yo acabamos de entrar. And he went downstairs, and I looked, and that girl come in. Y él se había ido para la planta baja, y yo miré, y esa muchacha entró. And I thought, well, I don't know, I never seen it before. Y yo pensé, pues, no sé, nunca antes había visto eso. It was some kind of, looked like she was cankered. Era alguna clase de, oh, parecía estar gangrenada. You know, just kind of a funny looking, I'm not saying that to be funny. Ustedes saben, como algo muy raro, no estoy diciendo eso para ser chistoso. I'm saying that, you know, I've seen leprosy, I'm a missionary. Lo estoy diciendo para, ustedes saben, yo he visto la lepra. Yo soy un misionero. I've seen all kinds of freaks, you know, of how diseases. Yo he visto toda clase de rarezas, ustedes saben, de cómo las enfermedades. And I was going to walk up to the young lady and tell her I'm a minister, I pray for the sick. Y yo iba a presentarme a la señorita y decirle, yo soy un ministro, yo oro por los enfermos. Would you like for me to pray for you? ¿Desearía que yo orara por usted? And I've never seen anything like that. Y yo nunca había visto algo semejante. And then here come two or three more, and I kind of stepped back then and waited. Y ahí venían dos o tres más entrando. Yo me hice a un lado y esperé. Brother Argenbright come out, I said. Y luego vino el hermano Argenbright. Yo dije, Brother Argenbright, he may be here. I said, what's the matter with that woman? Yo dije, hermano Argenbright, puede ser que él esté presente. Yo dije, ¿qué tiene esa mujer? And he said, that's paint. Y él dijo, esa es pintura. I said, well, mama. Dije, pues, oh, hermano. I thought they ought to have her in a pest house somewhere, you know, keep it from breaking out all over other women. Yo pensaba que la deberían de tener en cuarentena en algún lugar, ustedes saben, para evitar que todas las demás mujeres se contagiaran. But, you know, you have to plan, look, pray when you're choosing. Pero ustedes saben, uno tiene que hacer planes y fijarse bien y orar cuando uno está escogiendo. For we see by this the word of promise. Porque vemos por medio de esto la palabra de promesa. She, the bride that a man would choose, is going to reflect his character. Que ella, la novia que un hombre habrá de escoger, va a reflejar su carácter. It reflects what's in him. Eso refleja lo que está en él. Now, could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife? Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes a un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa? I just don't see it, brother. Hermanos, yo simplemente no lo puedo ver. Maybe I'm just an old crank, but, you know, I just can't understand that, see? Ahora, quizás yo sea un anciano excéntrico, pero ustedes saben, yo no puedo entender eso, ¿ven? Notice, for it's going to reflect what's in him. Noten, porque eso va a reflejar lo que está en él. She's going to help him make his future home. Ella le va a ayudar a él a formar su futuro hogar. Now,
Then when we change back now for a moment to the spiritual side. Entonces ahora mientras cambiamos nuevamente por un momento al lado espiritual. And when you see a church that's in the world. Y cuando ustedes vean a una iglesia que está en el mundo. Acts like the world. Anticipating in the world, partaking of the world. Que actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo. Counting God's commandments as if he never had wrote them. Considerando los mandamientos de Dios como si él nunca los hubiese escrito. Then you can just imagine Christ ain't going to take a bride like that. Entonces pueden imaginarse que Cristo no va a tomar una novia como esa. Could you imagine him taking the modern church today for a bride? ¿Podrían imaginarse ustedes que él tomara a la iglesia moderna de hoy como novia? Not my Lord. No, mi Señor. I could hardly see that. No. Difícilmente puedo ver eso. No. Remember, now a man and his wife are one. Ahora recuerden, un hombre y su esposa son uno. Would you join yourself to a person like that? ¿Se uniría usted a una persona como esa? If you would, it would certainly kind of disappoint my faith in you. Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en usted. And then how about God joining himself to something like that? Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso? A regular denominational prostitute. Una común prostituta denominacional. You think he would do it? ¿Piensan que lo haría? Having a form of godliness but denying the power thereof. Teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. He would never do it. Él nunca lo haría. She must have his character in her. Ella debe tener el carácter de él en ella. The real, true, born-again church must have the character that was in Christ because the husband and wife are one. La verdadera y real iglesia, nacida de nuevo, debe tener el carácter que estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. And if Jesus did only that which pleased God, y si Jesús solo hacía lo que le agradaba a Dios, kept his word and manifested his word, cumplió su palabra y manifestó su palabra, his bride will have to be of the same kind of character. Su novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. She could not, by no means, be a denomination. Ella de ninguna manera podría ser una denominación. Because then, no matter how much you want to say no, she's controlled by a board somewhere that tells her what to do and what she can't do. Porque entonces no importa cuánto uno quiera decir no, ella es controlada por una directiva en algún lugar que le dice qué hacer y qué no puede hacer. And many times, a million miles off of the true word. Y muchas veces, un millón de millas lejos de la palabra verdadera. It's too bad that we ever got away from the real leader that God left us to lead the church. Es una lástima que nos hayamos apartado del verdadero guía que Dios nos dejó para guiar a la iglesia. He never sent state presbyters. Él nunca envió presbíteros estatales. He never sent bishops, cardinals, priests, popes. Él nunca envió obispos, cardenales, sacerdotes, papas. He sent the Holy Ghost for the church to lead the church. Él envió al Espíritu Santo para la iglesia, para guiar a la iglesia. When he, the Holy Ghost, has come, he will lead you into all truth. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Reveal these things to you that I have told you, bring them to your remembrance, and will show you things that is to come. Os revelará estas cosas que os he dicho, las traerá a vuestra memoria y os mostrará las cosas que están por venir. The Holy Spirit was to do that. El Espíritu Santo habría de hacer eso. Now the modern church hates that. They don't like it. Ahora, la iglesia moderna odia eso, no le gusta. So how could she be the bride of Christ? Entonces, ¿cómo podría ella ser la novia de Cristo? The people of the days choosing a modern denomination, what it does, it only reflects their poor understanding of the word. La gente de hoy en día, al escoger una denominación moderna, eso solo refleja su pobre entendimiento de la palabra. I don't mean to hurt, but I mean to let it go deep enough till you look at it. No es mi intención herir, pero es mi intención hacer que esto penetre lo suficiente para que lo consideren. I've married many couples. But it always reminds me of Christ and his bride. Yo he casado a muchas parejas, pero siempre me recuerda de Cristo y su novia.
One of the weddings that I performed here some time ago, it was quite an outstanding thing in my life. Uno de los matrimonios que efectué hace algún tiempo fue algo sobresaliente en mi vida. It's been several years ago when I was just a young minister. My brother was working on the PWA. Ya hace algunos años, cuando yo era un ministro joven, mi hermano trabajaba con la WPA. I don't know if anybody ever remembers that yet or not, anybody as old as me. No sé si alguien aún se acuerda de eso o no, cualquiera que fuera de mi edad. And that was a project that the government had. Y ese era un proyecto del gobierno. And my brother worked up about 30 miles. Y mi hermano trabajaba como a 30 millas. They were digging out some lakes. A project for the conservation. Estaban escarbando unos lagos, un proyecto para la conservación. And there's a boy who worked up there with him from Indianapolis, about 100 miles above Jeffersonville, where I live. Y había un muchacho que trabajaba allá con él, que era de Indianapolis, como a 100 millas arriba de Jeffersonville, donde vivo o donde vivía. And there was said to my brother one day, he said, y había un, él le dijo a mi hermano un día, dijo, Doc, he said, I'm going to get married if I just had enough money to pay the preacher. Doc, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro. He said, I got enough money to get my license, but said, I haven't got enough money to pay the preacher. Dijo, tengo lo suficiente para obtener la licencia, pero dijo, no tengo lo suficiente para pagarle al ministro. Doc said, well, my brother's a preacher, and he may marry you. Doc dijo, pues mi hermano es un ministro, y quizás él los pueda casar. He said he never charges people for things like that. Él dijo, él nunca le cobra a la gente por cosas como esas. He said, well, you asked him if he'll marry me. Le dijo, ¿le preguntas si nos puede casar? Well, that night, my brother asked me, I said... Bueno, esa noche mi hermano me preguntó, y yo le dije, if he's never been married before, either one of them, and everything's all right. Si ninguno de los dos ha estado casado antes, y todo está bien. I said, well, I asked him. Él dijo, bueno, que le iba a preguntar. And I said, if it is, tell him, come on down. Yo le dije, si así es, dile que vengan. So, when Saturday came along and the boy came down, it's been a great thing for me to always look back upon this. Entonces, cuando llegó el sábado y vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí poder recordar esto. I'd, rainy afternoon in an old Chevrolet car with the headlights wired on with a baling wire. I drove up out front. Era una tarde lluviosa y llegó a la casa un viejo carro Chevrolet que tenía los faros amarrados con alambre. Just a while after I'd lost my wife and I was batching. Era poco tiempo después de haber perdido a mi esposa y yo estaba viviendo en dos cuartitos. And Doc was up there with me waiting for them. Y Doc estaba ahí conmigo esperándolos. And a boy got out of the car and it certainly didn't look like a groom to me or would to anybody, I guess. Y el joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio a mí. Ni a nadie, me supongo. Yeah, I could buy a pretty good pair of shoes for $1.50. Sin embargo, yo podía comprar un buen par de zapatos por $1.50. And he had on a pair was run over, and his trousers were real baggy. Y él traía puestos unos zapatos que estaban muy acabados, y sus pantalones estaban muy flojos. And he had on one of these old moleskin jackets. I guess some of you older people would remember. Y traía puesta una de estas chamarras de piel. Yo no creo que algunos de ustedes ancianos se acuerden. Parecía que la había pasado por la lavadora, pero sin enjuagarla. It was streaking, tied up like this, the corner up. Y estaba toda rayada y amarrada de esta manera, de la esquina. And a little lady got out on the side with a little... Oh, some little checkered look dress, I don't know. Y una señorita se bajó por el otro lado con uno de esos vestidos de cuadritos, yo no sé. I made a mistake on calling that kind of goods one time. Gingham, I believe it's called. Cometí un error en una ocasión al decir el nombre de ese tipo de tela. Gingham, creo que le dicen. And I said it wrong again. Y así que era un... Lo dije mal otra vez, siempre lo hago. And I
said she got out of the car and they come up the steps and when they walked in, the poor little thing. Y yo dije, ella se bajó del carro y subieron los escalones y cuando entraron, la pobrecita. She, I guess she just, about all she had on was a skirt. Ella, me supongo que apenas casi todo lo que traía puesto era la falda. And she didn't have no shoes hardly on. Casi no traía zapatos. She had hitchhiked from Indianapolis down. Se había venido desde Indianápolis pidiendo aventón. Had a little hair hanging down, back and long, kind of a plait down her back. Looked very young. El cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado. Parecía muy joven. I said to her, are you old enough to get married? Y yo le dije, ¿tienes suficiente edad como para casarte? She said, yes, sir. And she said, I have my written permission from my father and mother. Ella dijo, sí, señor. Y dijo, tengo el permiso firmado por mi padre y mi madre. She said, I had to show it to the court here to get my license. Dijo, tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener la licencia. I said, all right. I said, I'd like to talk to you a little bit before we perform this wedding. Yo dije, muy bien. Dije, desearía hablar con ustedes un poco antes de efectuar este matrimonio. They sat down. The boy kept looking around the room. Ellos se sentaron. El joven miraba por todo el cuarto. We need the hair cut real bad. He kept looking around the room. Le hacía mucha falta un corte de pelo, y él seguía mirando por todo el cuarto. He wasn't listening to me. I said, son, I want you to listen to what I'm saying. No me estaba escuchando. Yo le dije, hijo, quiero que escuches lo que estoy diciendo. Said, yes, sir. Dijo, sí, señor. And I said, you love this girl? Y dije, ¿amas a esta muchacha? He said, yes, sir, I do. Y él dijo, sí, señor, la amo. I said, you love him? Dije, ¿lo amas tú a él? Yes, sir, I do. Sí, señor, lo amo. I said, now, have you got a place to take her after you marry? Dije, ahora, ¿tienes un lugar a donde llevarla después de que estén casados? I said, yes, sir. Dijo, sí, señor. I said, all right. Now, I said, I want to ask you something. I understand you're working up here on this PWA. Yo dije, muy bien. Ahora, dije, quiero hacerte esta pregunta. Entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA. And he said, yes, sir. That's about $12 a week. Y él dijo, sí, señor. Eso era como $12 a la semana. I said, you think you can make a living for? Y dije, ¿piensas que puedes proveerle a ella? He said, I'll do all I can do. Él dijo, haré todo lo que pueda. And I said, well, that's all right. Y yo dije, bueno, eso está bien. And I said, what if he gets out of it? What if he loses this job, sister? Y dije, ahora, hermana, ¿qué tal si él no tiene? ¿Qué tal si él pierde este trabajo? What are you going to do? Go run back up home to mama and papa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a mamá y a papá? She said, no, sir. I'm going to stay with him. Ella dijo, no, señor. Me voy a quedar con él. And I said, what, sir, if you have 3 or 4 children, nothing to feed them, you haven't got any work? Y yo dije, ¿qué tal si tienen 3 or 4 hijos y no tienen nada que darles de comer y no tienen trabajo? What are you going to do, send her away? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a despachar? I said, no, sir. I'll struggle right on. We'll make it some way. Él dijo, no, señor. Me esforzaré. De alguna manera saldremos adelante. I felt a little. And I seen that he really loved her and they loved one another. Me sentí muy pequeño y me fijé que él en realidad la amaba y ellos se amaban el uno al otro. I married him. Then I wondered where he'd take her. Yo los casé y luego me puse a pensar a dónde es que la habrá llevado. A few days I asked my brother Doc where it is. A los cuantos días le pregunté a mi hermano Doc, ¿dónde es? Go down to New Albany, a little city below us. Dijo, ve allá a New Albany, una pequeña ciudad más abajo de nosotros. And down on the river where I had some tin laying up where I went every day when I was a lineman. Y allá al lado del río, donde yo tenía algo de hojalata colocada, a donde iba cada día cuando era inspector de las líneas. So when the rest of the fellows, they all sat around and told jokes and things. Así cuando los demás hombres descansaban y contaban chistes y cosas, yo me subía a la camioneta e iba al río y oraba durante ese... Y leía mi Biblia debajo de un gran pedazo de hojalata donde antes era una fundición de hierro. There's a bunch of old boxcars sitting down there. Allá hay varios vagones de ferrocarril. Y este hombre había ido allá y tomó uno de esos vagones
y le había abierto una puerta. And had taken a newspaper and tacky buttons. How many knows what a tacky button is? Y había tomado periódico y unos tacky buttons. ¿Cuántos saben lo que es un tacky button? There's no Kentuckians here then. Entonces aquí no hay nadie de Kentucky. It's take a piece of cardboard, put a thumbtack in it, a little sprig, and then push it in the... That's a tacky button. Se forma al tomar un pedazo de cartón y meterle una tachuela o algún palito y luego empujarlo en el... Ese es un tacky button. So they had put it all over and he went up there to the ironworks and got him some stuff and made a step. Entonces los había puesto por todo eso. Y él había ido a la fundición y se encontró algo de material e hizo unos escalones para subir. Y se consiguió unas cajas y con esas tuvo una mesa. Y un día yo pensé, iré allá para ver cómo les va. About 6 months before that, I married E.V. Knight's daughter, the E.T. Slider's son. Como unos 6 meses antes, yo había casado a la hija de E.V. Knight, al hijo de E.T. Slider. E.V. Knight, one of the richest men there is on the Ohio River. E.V. Knight es uno de los hombres más ricos en todo el río Ohio. And runs the great factories through there of making these prefab houses and so forth. Él tiene grandes fábricas donde fabrican casas prefabricadas y otras cosas. And Slider, E.T. Slider, is the sand and gravel company. Y Slider, E.T. Slider, es la compañía de grava y arena. Millionaire's children. And I had married them. Los hijos de millonarios. Y yo los había casado. And I went back in a place, practiced it for about 2 weeks. Y fui a un lugar y lo ensayamos por unas 2 semanas. And going back in a booth and kneeling on a pillow. Y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín. All the pomp and everything I ever went through nearly. Had to go through to marry that couple. Y toda la pompa y cosas por donde tuve que pasar por todo eso para casar a esa pareja. And when they come out while they were... Y cuando salieron, pues estaban... This other little couple just stood there in a little old room where we had a little couch and a folded bed. Esta otra pareja simplemente se paró ahí en ese cuartito donde teníamos un sofá y una cama plegable. But they both was married by the same ceremony. Pero ambas parejas fueron casadas con la misma ceremonia. And then one day I thought I'd go down and visit this rich couple. Luego un día pensé que iría a visitar a esta pareja rica. They didn't have to work. Their fathers were millionaires. Ellos no tenían que trabajar. Sus padres eran millonarios. They built them a nice home. Les edificaron una casa fina. Frankly, this E.V. Knight up on the hill, his doorknobs are 14 carat on his big palace. Francamente, este E.V. Knight allá sobre la loma, las perillas de las puertas son de 14 quilates en su gran palacio. So, you can imagine what kind of home they live in. Así que pueden imaginarse en qué clase de hogar vivían. They didn't have to work. They had a nice Cadillac give to them every year. Ellos no tenían que trabajar. Cada año les daban un Cadillac fino. They're just only children and they had just everything they wanted. Y eran hijos únicos y tenían todo lo que deseaban. When I walked up one day, now how I got acquainted with them. Cuando llegué un día, ahora, ¿cómo fue que los conocí? One of their friends was a good friend of mine. We all kind of chummed together. Uno de sus amigos era un buen amigo mío, y todos hicimos amistad. And that's how I got acquainted when they wanted me to marry him. Y así es como fue que los conocí cuando ellos pidieron que los casara. So, I went up to visit them. Entonces los fui a visitar. And I got outside, old Ford outside, walked up the steps. Y llegué afuera en mi antiguo Ford, y me bajé y subí los escalones. And I got up a little bit too close, and I heard them. Y me acerqué un poco más de la cuenta, y los pude escuchar. And they were really fussing. They were jealous of one another. Y en verdad estaban discutiendo. Estaban celosos el uno del otro. They'd been to a dance. Habían ido a un baile. She was a very pretty girl. And she was kind of one of these beauty queens. Ella era una muchacha muy bonita. Y era una de estas reinas de belleza. She took many prizes around there and won some cars and things for being beauty queen. Se ganó muchos premios en esa región y se había ganado algunos carros y cosas por ser reina de belleza. And I looked at him and one was sitting in one corner and one the other. Y los miré y uno estaba sentado en una esquina y el otro en la otra. Fussing about some boy she had danced with or some girl something. Discutiendo sobre un muchacho con quien ella había bailado. O de alguna muchacha o algo. When I come up,
Cuando yo llegué, brincaron rápidamente de ambos extremos y se tomaron de las manos. Y se tomaron de las manos y vinieron caminando hacia la puerta. Dijeron, pues, hola, hermano Branham, ¿cómo le ha ido? All right. How are you all getting along? Yo dije, muy bien. ¿Y a ustedes cómo les ha ido? We're very happy. Aren't we, honey? Y, oh, dijo él, yo, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad, querida? And she said, yes, dear. Y ella dijo, sí, querido. Now, see, you're putting on something that isn't real. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Están aparentando algo que no es real. Now, you can't get warm by a painted fire. Ahora, usted no se puede calentar con fuego pintado. Como algunas de estas iglesias que se esfuerzan por pintar Pentecostés como algo que ocurrió hace 1,000 años o 2,000 años. You can't get warm by a painted fire. Usted no se puede calentar con fuego pintado. A Pentecost is just as real today as it was then. Pentecostés es igual de real hoy como fue entonces, ¿ven? The fire is still falling. It ain't a painted fire, it's a real fire. El fuego aún está cayendo. No es un fuego pintado, es un fuego real. So, there they were. See, I wouldn't want to live like that. Así que ahí estaban, ¿ven? Yo no desearía vivir así. Well, I thought, you know, just down over the cliff there and over on the river, that's where this other couple wound up. Bueno, pensé yo, al pasar la barranca y allá por el río, allá es donde está la otra pareja. I thought one Saturday afternoon I'd slip down there and see how they is getting along. Yo pensé que un sábado por la tarde iría allá y ver cómo les iba a ellos. So I'm dirty on the face and dirty overalls on, my tools on. Entonces yo estaba sucio de la cara y con pantalones sucios y con mis herramientas. I thought I'd slip up on them. Y pensé que los sorprendería a ellos. I slipped along like I was watching for insulators being cracked by the lightning or something. Y pasé por ahí como que iba buscando aisladores que habían sido rotos por los rayos o algo. As I walked along side of the telephone wire, the electric cables along the river. Mientras caminaba al lado de las líneas telefónicas, los cables eléctricos al lado del río. And the old Chevrolet was sitting out front. About a year later, after I'd married them. Y el viejo Chevrolet estaba enfrente, como un año después de que los había casado. And there was the door was open, and I could hear them talking. Y había la puerta estaba abierta, y los podía oír hablando. So this sounds like a hypocrite. Ahora, esto suena como un hipócrita. But I walked up close enough that I could listen, see what they're saying. Pero me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar lo que estaban diciendo. They're there. I just want to know for myself. Me quedé parado ahí y simplemente quería saber por mí mismo. I like to find out, be sure I know what I'm talking about. Me gusta averiguar y estar seguro de lo que estoy diciendo. That's what I do about God's word. Así es como hago con respecto a la palabra de Dios. Is it the truth or isn't it the truth? ¿Es la verdad o no es la verdad? Will he keep his word or doesn't he keep his word? ¿Guarda él su palabra o no guarda su palabra? If he doesn't keep his word, then he's not God. See? If he does keep his word, he's God. Si él no guarda su palabra, entonces no es Dios, ¿ven? Si él guarda su palabra, entonces es Dios, ¿ven? Entonces yo quería saber cómo les iba a ellos. Y me deslicé por un lado muy quedito. I heard him say, well, honey, I wanted to get that for you so bad. Y lo escuché a él decir, bueno, querida, tenía tantos deseos de conseguirte eso. She said, now look, sweetheart. She said, this dress is all right. Ella dijo, mira, querido. Dijo, este vestido está bien. She said, well, this is just fine. So I appreciate that, but you see. Dijo, pues, este está bien. Dijo, agradezco eso, pero, ¿ves? I slipped around so I could look through the crack where the door had been shoved open there in the boxcar. Me deslicé para poder mirar por la abertura, donde la puerta estaba abierta ahí en el vagón. And there he was sitting in there and her on his lap. Y ahí estaba él sentado, y ella sentado en su regazo. And his arm around her and her arm around him. Y su brazo alrededor de ella, y ella con el brazo alrededor de él. And he had one of these old slouch hats and had put a little hole and mashed it down the top. Y él tenía uno de esos sombreros viejos que lo había agujerado y había hundido la parte de arriba. And poured out his
paycheck and that, he was laying it out on the table. Y ahí había vaciado su paga. La estaba dividiendo ahí en la mesa. There's so much for groceries, so much for insurance, and so much on the car. Dijo, tanto para comestibles, tanto para el seguro, y tanto para el carro. And they couldn't make their ends meet. Y no podían hacer que cuadraran las cuentas. Come to find out, he'd seen a little dress up there in the window. He'd been looking at it for a couple of weeks. That cost a dollar or something. Y lo que pasaba era que él había visto un vestido en una vitrina y lo había estado mirando por unas dos semanas y costaba un dólar y centavos. He wanted to get it. He said, well, honey, it looks so pretty in it. Él quería comprarlo. Dijo, pues querida, se te vería tan bonito. And he said, she said, but honey, I got a dress. I don't really need it. Y ella dijo, pero querido, yo tengo un vestido. Yo en realidad no lo necesito. See? And that little queen. I backed off and looked back. ¿Ven? Y esa reina. Yo me hice para atrás y luego me asomé. I could see the steeple on top of the other house. Podía ver la punta del techo de la otra casa. I stood there and looked a few minutes. Y me detuve allí y observé por unos momentos. I thought, who is the rich man? Pensé, ¿quién es el hombre rico? I thought, if Bill Branham, if you want to take which place, where would you go? Pensé, si Bill Branham, si tuvieras que escoger, ¿a dónde irías? For me, I'd take not the, that pretty thing up on top of the hill, but I'd take this character down here as a real homemaker. Por mí, yo no escogería aquello bonito allá sobre la loma, pero tomaría este carácter acá abajo como una verdadera ama de casa. Somebody that loved me and stayed with me. Alguien que me amara y se quedara a mi lado. Somebody tried to make a home and not bleeding for everything for fineries. Alguien que hiciera el esfuerzo por formar un hogar sin sangrarlo a uno por completo para adquirir cosas finas. Somebody that was with you, part of you. Alguien que estuviera con uno, una parte de uno. That's always stuck with me of how that was. Eso siempre lo he tenido presente, de cómo fue aquello. One chose a beautiful girl, the other chose character. Uno escogió una muchacha bonita, el otro escogió carácter. Now that's the only way you can choose. Ahora, esa es la única manera en que uno puede escoger. First, look for character. And then, if you love her, fine. Primero, busque carácter. Y luego, si usted la ama, bien. Notice, God's first Adam didn't have any choice for his wife. He didn't get a choice. Noten, el primer Adán de Dios no tuvo de dónde escoger en cuanto a su esposa. No le tocó escoger. God just made him one. Dios simplemente le hizo una. And he didn't get to choose her. Y a él no le tocó escogerla. So we find out that she led him astray from God's word. Y hallamos que ella lo desvió a él de la palabra de Dios. He didn't get to pray over the matter. A él no le tocó orar al respecto. He is like you and I. Él no fue como usted y yo. He didn't get a choice. No le tocó escoger. And again, by doing that, she led him from his rightly position as being a son of God. Y a la vez, al hacer eso, ella lo sacó de su posición correcta de ser hijo de Dios. And she did it by showing him a more modern way of living. Y lo hizo al mostrarle una forma más moderna de vivir. Something that they really shouldn't have done, but the character of her showed that she was wrong. Algo que en realidad no deberían haber hecho, pero su carácter mostró que ella estaba errada. Her motives and objectives were simply wrong. Sus motivos y sus objetivos estaban errados. And persuaded him by her reasoning that the modern new life that she had found. Y lo persuadió a él por medio de su razonamiento que la nueva vida moderna que ella había hallado, which was contrary to God's word, was a better way to live. La cual era contraria a la palabra de Dios, era una mejor forma de vivir. How many women today, and vice versa, man, y cuántas mujeres hoy, e igualmente los hombres, they can pull a good woman away from God. Pueden apartar de Dios a una buena mujer. Or pull a good man away from God. O apartar de Dios a un buen hombre. By trying to tell him, this religion, you Pentecostal boys. Al tratar de decirle que esta religión, ustedes muchachos pentecostales. That religion, they say, oh, that's old fashioned, it's old fogey. Don't you believe that? Esa religión, dicen, oh, es anticuada,
Es de antaño. No crean eso. You better pray hard before you marry that girl. I don't care how pretty she is. Le conviene orar mucho antes de casarse con esa muchacha. No importa cuán bella sea. Same thing to a man. Lo mismo para un hombre. She persuaded him out of the will of God and caused him to do something that he should not have done. Ella lo persuadió a que se saliera de la voluntad de Dios y causó que hiciera algo que no debía haber hecho. And by it caused death to the whole human race. Y por medio de eso causó muerte para toda la raza humana. That's why the Bible forbids her to teach or to preach or to handle God's word in any manner. Por eso es que la Biblia le prohíbe a ella que enseñe, que predique o que maneje la palabra de Dios de cualquier forma. I know, sisters. Many of you say the Lord called me to preach. Yo sé, hermana. Muchas de ustedes dicen, el Señor me llamó a predicar. I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you the word says you not to do it. Yo no voy a discutir con ustedes, pero les voy a decir que la palabra dice que no lo hagan. She shall not teach or usurp any authority but to be in silence. Ella no enseñará ni usurpará autoridad, más bien estará en silencio. Well, you say the Lord told me to do it. I don't doubt that one bit. Bueno, dice usted, el Señor me dijo que lo hiciera. Yo no dudo eso en lo absoluto. Did you hear my message the other night about Balaam? ¿Escucharon mi mensaje la otra noche con respecto a Balaam? Balaam got the first straight cut decision of God, don't do it. Balaam obtuvo la primera y directa decisión de Dios, no lo hagas. But he kept on fooling around and finally God told him to go do it. Pero él siguió insistiendo hasta que por fin Dios le dijo que fuera y lo hiciera. God might permit you to preach. I don't say he didn't. Es posible que Dios le permita a usted predicar. Yo no digo que no. But it's not according to his original word and plan. Pero no es de acuerdo a su palabra y plan original. She's to be under obedience as also saith the law. Porque ella debe estar sujeta como también la ley lo dice. True. Therefore, she's not supposed to do it. Cierto. Por lo tanto, ella no debe hacerlo. Now notice again how the natural bride types the spiritual. Ahora noten nuevamente cómo es que la novia natural tipifica a la espiritual. The word says that she was made for man and not man made for her. La palabra dice que ella fue hecha para el hombre y no que el hombre fue hecho para ella. Now I'm going to speak and whine in a few minutes on the bride of Christ. Ahora voy a hablar sobre el porqué en unos momentos sobre la novia de Cristo. I'm trying to show you the background of it. Pero estoy tratando de mostrarles la base. Woman was made for man and not man for woman. La mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. That's the reason under the old laws that polygamy was legal. Por eso fue que bajo las leyes antiguas se permitía la poligamia. Look at David sitting down there with 500 wives. Fíjense en David, allá con 500 esposas. And the Bible said he was a man after God's own heart. With 500 wives. Y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, con 500 esposas. And Solomon with 1,000. Y Salomón con 1,000. But not one of them women could have another husband. Pero ninguna de esas mujeres podía tener otro esposo. You get my tape on marriage and divorce. Obtengan mi cinta sobre casamiento y divorcio. That up on top of the mountain of Tucson, here not long ago, I was up there praying about it. Que allá sobre la montaña en Tucson, no hace mucho, yo estaba allá orando al respecto. They dismissed the schools to watch that pillar of fire circling the mountain and going in a funnel back and forth up and down. Despidieron a las escuelas para observar la columna de fuego dando vuelta al cerro y formando un embudo para atrás y para adelante, para arriba y para abajo. People around here knows it. They're inside. Personas presentes aquí lo saben. Estaban allá y lo vieron. And it, when he told me the truth of this marriage and divorce questions. Y cuando él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio. If there's one side going this way and one going that way, there's got to be a truth somewhere. Si hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá, tiene que haber una verdad en alguna parte. And after those seven seals, he showed what was the truth of it. Y después de esos siete sellos, él mostró cuál era la verdad al respecto. Notice, now, she could not have but one husband. Ahora noten, ella no podía tener sino un solo esposo. Because woman was made for man and not man for woman. Porque la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. That whole 500 women was just David's wife. Todas esas 500 mujeres simplemente formaban la esposa de David. And it was a type. When Christ sits on the throne in the millennium, y era un tipo, cuando Cristo se sienta sobre el trono en el milenio, his bride will be not one person, su novia no será una sola persona, but it'll be tens of thousands.
the bride, all in one. Pero será formada de millares y millares, la novia, todos en una. And David had many wives as individuals. Y David tenía muchas esposas en lo individual. But only all of them together was his wife. Pero solo todas juntas formaban su esposa. Like the whole body of believers is the bride of Christ. Así como todo el cuerpo de creyentes es la novia de Cristo. Because it's she, the woman. He was the man. Porque es ella, la mujer. Él era el hombre. Now, we were made for Christ. Christ wasn't made for us. Ahora, nosotros fuimos hechos para Cristo. Cristo no fue hecho para nosotros. That's what we try to do today in our textbooks. Eso es lo que tratamos de lograr hoy en día en nuestros libros de texto. Is try to make the word which is Christ suit us. Tratamos de hacer que la palabra, la cual es Cristo, cuadre con nosotros. Instead of us trying to make ourselves to suit the word. En vez de hacer que nosotros cuadremos con la palabra. That's the difference. Esa es la diferencia. When a man chooses a certain girl out of a family, cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia, he must not rely upon beauty, for beauty is deceiving. Él no debe basarse en la belleza, por cuanto la belleza es engañosa. And beauty, modern worldly beauty, is of the devil. Y la belleza, belleza moderna mundana, es del diablo. Oh, I hear someone say out there, be careful here, preacher. Oh, puedo escuchar a alguien por ahí decir, tenga cuidado, predicador. I say that these things on this earth that's called beautiful is absolutely of the devil. Yo digo que estas cosas aquí en esta tierra, a las cuales les dicen bellas, son absolutamente del diablo. I'll prove it to you. Se los probaré. Then in the light of this remark, let's search God's holy word to see if it's right or not. Entonces, a la luz de esta declaración, escudriñemos la santa palabra de Dios para ver si es correcto o no. And some of you women wants to be so pretty. See where it comes from. Y algunas de ustedes mujeres quieren ser tan hermosas. Vean de dónde viene. In the beginning we find that Satan was so beautiful to deceive angels. En el principio, hallamos que Satanás era tan hermoso que hasta engañó ángeles. And he was the most beautiful angel of all of them. Y él era el ángel más bello de todos. Show it lays in the devil. Eso muestra que proviene del diablo. Proverbs says, Solomon said, beauty is vain. Proverbios dice, Salomón dijo, vana es la hermosura. That's right. Sin is beautiful. Correcto, el pecado es hermoso. Certainly it is. It's attractive. Ciertamente, así es atractivo. I want to ask you and say something here to you and I want you to notice a few minutes. Quiero preguntarles y decirles algo y quiero que noten en unos momentos. Of all of the species in the world, birds, animals, de todas las especies en el mundo, aves, animales, we find that on the animal life, all besides human, hallamos que en la vida animal, en todas menos la humana, it's the male that's pretty, and not the female. Es el macho el hermoso, y no la hembra. Why that? ¿Por qué es así? Look at the deer, the beautiful big buck with his horns, and the little muley doe. Fíjense en el venado, el hermoso macho con sus cuernos, y la hembrita humilde. Look at the hen, the little speckled hen, and the big, beautiful feathered rooster. Fíjense en la gallinita moteada y el hermoso gallo con sus plumas. Nothing, no female besides a woman can be immoral. No hay nada, ninguna hembra, aparte de la mujer, que pueda ser inmoral. You call a dog a slut? You call a hog a sow? A los animales les decimos perra y puerca. But morally, they got more morals than half the movie stars there is out here. Pero moralmente, tienen más moral que la mitad de las estrellas de cine que hay acá. They cannot be nothing else but moral. Ellos no pueden ser nada más sino morales. And the woman was the one that was changed over for the perversion. Y la mujer fue la que fue cambiada para la perversión. Right. Correcto. See where the beauty takes her to? ¿Pueden ver a dónde la lleva la belleza? Now, that's why that the day we find that women is on the increase of beauty. Ahora, por eso es que hallamos que hoy en día va en aumento la belleza en las mujeres. You take Pearl Bryant. You ever see her picture? It's supposed to be America's great beauty? Veamos, por ejemplo, a Pearl Bryant. ¿En alguna ocasión han visto su fotografía?
supuestamente la más bella de América. There isn't a school kid out of any school but what would have her in a back row. Cualquier muchacha de cualquier escuela la dejaría en último lugar. Did you know it's supposed to be that way? ¿Saben ustedes que así debe ser? Did you know the Bible speaks that that's where it's going to be? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que así es como va a ser? Did you know the fall came by women at the beginning? ¿Saben ustedes que en el principio la caída fue producida por mujeres? And fall, the end is going to wind up the same way? ¿Y la caída en el fin será igual? Women coming into authority and ruling over man and so forth. ¿Las mujeres llegando a posiciones de autoridad y gobernando sobre el hombre y demás? You know the scripture says that? ¿Saben ustedes que así dice la escritura? You know the day that she puts on man's clothes and bobs her hair? ¿Saben ustedes que el día que ella se viste con ropa de hombre y se corta el cabello? All those things are contrary to God's word. Todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios. You know she represents the church? ¿Saben ustedes que ella representa a la iglesia? When you watch what women are doing, you'll see what the church is doing. That's exactly right. Fíjense en lo que están haciendo las mujeres y entonces sabrá lo que está haciendo la iglesia. Eso es exactamente la verdad. Now that's just as true as the word of God is true. Ahora eso es verdad tanto como la palabra de Dios es verdad. No other female is made that can stoop like a woman can. Ninguna otra hembra ha sido hecha de manera que pueda bajarse a tal grado de vulgaridad como la mujer. And yet, through that, being made an off... Y sin embargo, a través de eso, habiendo sido hecho como... She was not in the original creation. Ella no formaba parte de la creación original. All other females is in the original creation. Todas las demás hembras formaban parte de la creación original. Birds, male and female. Animals, male and female. Aves, macho y hembra. Animales, macho y hembra. But in human life, God only made a man. Pero en la vida humana, Dios solo hizo al hombre. And he took from him, and a woman is a byproduct of a man. Y de él tomó, y la mujer es un subproducto del hombre. Because God did not institute such a thing. Porque Dios no instituyó tal cosa. Search the scriptures. That's exactly right. Escudriñe las escrituras. Es exactamente la verdad. God, no sir, in his original creation, she was put out there. Dios, no señor, en su creación original, ella fue colocada allí. But if she can hold herself right, what a greater reward she has than man. Pero si ella puede mantenerse correctamente, tiene un galardón mayor aún que el del hombre. She's put on a testing ground. Ella es colocada en un terreno de prueba. Through her come death. She's guilty of all death. Por medio de ella vino la muerte. Ella es culpable de toda muerte. But then God turned around and used one to bring life back again. Pero luego Dios se volvió y usó a una para traer nuevamente la vida. Brought his son to the woman. An obedient one. Por medio de la mujer trajo a su hijo, una obediente. But a bad one is a... The worst there is. Pero una mala es lo peor que hay. There's nothing can be as low. No hay nada que pueda ser tan bajo. Cain, Satan's son, thought that God accepted beauty. Caín, el hijo de Satanás, pensó que Dios aceptaba hermosura. He does today. Piensa igual hoy. Cain was Satan's son. Oh, now you say, we won't go into details on that. Caín fue el hijo de Satanás. Oh, ahora, dice usted. No entraremos en los detalles de eso. Pero simplemente permítanme aclararles eso. La Biblia dice que él era de aquel ser maligno. All right. Entonces eso lo aclara. Muy bien. Now, he was Satan's son. Ahora, él era el hijo de Satanás. And he thought that bringing in an altar and making it real pretty for worship, that's what God would respect. Y él pensaba que al traer un altar y hacerlo muy bonito para la adoración, que Dios tendría respeto de eso. They say, think the same thing today. Ellos piensan la misma cosa hoy. Certainly, yes, we build a great building. We'll have great denominations. Ciertamente, construiremos un gran edificio. Tendremos una gran denominación. We'll make the biggest building and the finest dressed people, the most... cultured clergyman. Edificaremos el edificio más grande y tendremos la gente mejor vestida, los clérigos de más cultura. Sometimes God's 10 million miles from it. That's right. A veces Dios está a 10 millones de millas de eso. Correcto. Yet it's a church. Sin embargo, es la iglesia. So if God disrespects worship, sincerity, sacrifice,
Entonces, si Dios solo respeta la adoración, la sinceridad, el sacrificio, Cain was just as Abel. Caín era tan justo como Abel. But it was by revelation that he understood that it was not apples that his parents eat. Pero fue por revelación que él entendió que no fueron manzanas lo que sus padres comieron. I'm going to say something here that don't sound good for a minister. But I'm going to say it anyhow. Voy a decir algo aquí que no suena bien para que lo diga un ministro, pero lo voy a decir de todas maneras. I hear these other ones saying things. So I say little jokes. Escucho como otros dicen cosas, entonces yo contando chistes. No, I don't mean it. Ahora, no lo quiero decir así. I said this so. Pero yo digo esto. If eating apples caused the women to realize they were naked, we had better pass the apples again. Si al comer manzanas las mujeres se dieron cuenta que estaban desnudas, entonces conviene que repartamos manzanas nuevamente. Forgive me for that. Perdónenme por eso. But just so that it'll change, I've got you tied up here and talking about the women and so forth. Pero solamente para que cambiara, los tengo tan atados al estar hablando de las mujeres y cosas. I want to relax you a minute for what next is to come. Quiero que descansen un momento para lo que viene enseguida. Now, notice, it was not apples. We know that. Ahora noten, no fueron manzanas. Sabemos eso. The church has become in these days with its achievement. La iglesia, con sus éxitos en estos últimos días, ha llegado a ser... Like all other man-made achievement is becoming scientific. Ha llegado a ser igual que los demás éxitos humanos. Está llegando a ser científica. They're trying to make a scientific church. But the attraction of pictures and great steeples... Están tratando de hacer una iglesia científica con la atracción de películas y enormes campanarios. And it's too bad that the Pentecostal got into that rut. Y es una lástima que los pentecostales entraron en esa misma rutina. You'd be better off with a tambourine down the corner and the Spirit of God around you. Estarían mejor parados allá en la esquina con un pandero y con el Espíritu de Dios alrededor. But you're trying to compare with the rest of them because you're denominated. Pero están tratando de compararse con los demás porque se han denominado. That's what did it. See? Eso lo produjo, ¿ven? Churches is trying to be scientifically. Las iglesias están tratando de ser científicas. And remember, as man achieves progress with science, he's killing himself every day. Y recuerden, a medida que el hombre logra avanzar con la ciencia, él mismo se está matando cada día. When he invented gunpowder, look what it done. Cuando él inventó la pólvora, fíjense en lo que hizo. When he invented an automobile, it kills more than the gunpowder does. Cuando inventó el automóvil, mata más gente que la pólvora. Now he's got himself a hydrogen bomb. Wonder what he's going to do with that. Right. Ahora tiene una bomba de hidrógeno. ¿Qué irá a hacer con eso? Correcto. And so is the church. Y así es la iglesia. As it tries to achieve by science, by man-made schemes. A medida que trata de lograr algo por medio de la ciencia, por medio de planes humanos, it's taking you farther away from God and into death more than it was in the first place. That's right. La está apartando más de Dios y sometiéndola más a la muerte que como estaba en el principio. Eso es correcto. Don't choose your church the same way you did your wife. No escoja a su iglesia del mismo modo en que escogió a su esposa. ¿Ve usted? What science did for her was a marvel, but you better keep reading your church on that. Lo que la ciencia hizo por ella fue una maravilla, pero sería mejor que no tratara en ese aspecto con su iglesia. He made paints, powders, and all these other things. Él hizo pinturas, talcos y todas estas otras cosas. Choose the character of his word. Escoja el carácter de su palabra. Now let us compare the natural bride of today with the so-called church bride of today. Ahora, comparemos la novia natural de hoy con la así llamada novia de la iglesia de hoy. Compare a woman going to get married today. Just look what science has done for. Comparemos a una mujer alistándose hoy para el matrimonio. Ahora, fíjense en lo que la ciencia ha hecho para ella. She comes out first with her hair chopped off with one of these Jacqueline Kennedy hairdos. See? Primeramente sale con el cabello cortado, con uno de esos peinados al estilo de Jacqueline Kennedy.
¿Ven? Or something like that. O algo parecido. And you know what the Bible says? ¿Y saben lo que dice la Biblia? The Bible actually gives a man, if he wants to, the right to put her away in divorcement if she does that. La Biblia en realidad le da al hombre, si él así lo desea hacer, el derecho de divorciarse de ella si hace eso. She's a dishonorable woman that'll cut her hair, the Bible said so. Right? La mujer que se corte el cabello es una mujer deshonrosa. Así dice la Biblia, correcto. Didn't know that, huh? ¿Qué? ¿No sabían eso? Oh, yeah, I preached too much in California, do you not know that? That's right. Oh, sí. Yo he predicado demasiado en California como para que no supieran eso, correcto. Oh. What good does it do me? No. ¿Qué bien me hace a mí? They do it anyhow. De todas maneras lo hacen. Can't take the pig and change his name. Usted no puede tomar al cerdo y cambiar su... Make him a lamb. Convertirlo en un cordero. Notice, you're going to hate me after this, but you're going to know the truth. Noten, me van a odiar después de esto, pero van a conocer la verdad. Let's compare it. Comparémosla. Here she comes up with a whole lot of paint, something that she's not. A modern bride. Aquí viene ella con mucha pintura, algo que ella no es, una novia moderna. Wash your face, you'd run from her, maybe. Si se lavara la cara, quizás uno correría. Lo mataría a uno del susto al quitarse toda esa cosa. So is a church with a big painted front, a complete theological match factor. Y así también es la iglesia, con una fachada pintada, un completo max factor teológico. Both has a beautiful false face on. Ambas tienen puestas una bella falsa fachada. Man-made beauty, and not God-made beauty. Hermosura hecha por el hombre y no la hermosura hecha por Dios. Not much character in either one. En ninguna de las dos hay mucho carácter. Notice, just like Satan, enough to deceive by. Noten, así como Satanás, con lo suficiente para engañar. Compare the modern bride now. Comparen ahora la novia moderna con su... Wears shorts, wears paint, cuts off her hair, wears clothes that look like man. Se viste con pantalones cortos, usa pintura, se corta el cabello, se viste con ropa que la hace verse como hombre. And listen to a pastor who told her that was all right. Y escucha a un pastor que le dice que eso está bien. He's a deceiver. Amen. He'll suffer far in the regions beyond. Amen. That's right. Él es un engañador. Él sufrirá por eso en las regiones por venir. Correcto. Doing that to deceive, to be something that she's not. Haciendo eso para engañar, para parecer algo que no es. That's the way the church does. Así es como lo hace la iglesia. It's big, D-D-P-H-D-L-L-D, so you say our pastor's this, that, and the other. Obtienen grandes grados de educación, D-D, P-H-D, L-L-D, para que puedan decir nuestro pastor es esto, aquello y lo otro. Maybe know more about God than a Hottentot knows about an Egyptian night. Quizás no conociendo más de Dios que lo que un Hotentote conoce acerca de las noches egipcias. Right. Correcto. Some theological seminaries experience out there knows no more about God than nothing. Teniendo alguna experiencia teológica y no conociendo ni pizca de Dios. Modern church and their theological paint. La iglesia moderna y su pintura teológica. Have their women all with their glory shaved off by some Ricky Adam pastor that they got. Tiene a todas sus mujeres con su gloria cortada por miedo de su algún pastor Ricky que tienen. Like a Jezebel if there ever was one. Como una Jezabel, si alguna vez ha habido una. Bobbed hair, shorts, paint, all fixed up in a theological taste. Cabello cortado, pantalones cortos, pintura. Y toda preparada con un gusto teológico. That's where the church stands. Right. Así está parada la iglesia. Correcto. But her spiritual character is far from that being the homemaker that Jesus Christ is coming to receive. Pero su carácter espiritual está lejos de ser el de una ama de casa que Jesucristo viene a recibir. If any Christian would marry a woman like that, it shows he's fallen from grace. Si algún cristiano se casara con una mujer como esa, eso mostraría que él ha caído de la gracia. His taste of God and his taste of a home ought to be. Su gusto de Dios y su gusto de un hogar, lo que un hogar debe ser. Is far when he chooses a woman like that. Están lejos cuando él escoge una mujer como esa. No, sir, she sure wouldn't fit a Christian's taste. No, señor, ella ciertamente no calificaría
para el gusto de un cristiano. Her spiritual character is the lowest ebb. Su carácter espiritual está en el extremo más bajo. Dead in denominational beauty and lust of the world. Muerto en la hermosura denominacional y la codicia del mundo. That's exactly where the church stands today. Exactamente ahí es donde está parada la iglesia hoy. Sold her word-given character to Satan for a scientific man-made religion. Ha vendido a Satanás su carácter dado por la palabra para obtener una religión científica hecha por el hombre. When she had the right as a church of God to stay with the word of God. Cuando tenía el derecho, como la iglesia de Dios, de quedarse con la palabra de Dios. And have the Holy Spirit working among. Y tener el Espíritu Santo obrando. Welding the body together with the word and love of God. Soldando y uniendo el cuerpo con la palabra y el amor de Dios. Instead of that, she sold out her birthright like Esau. En lugar de eso, ella ha vendido su primogenitura, así como Esaú. And took a denomination and let her do it. Anything she wanted to. Right. Y ha tomado una denominación que le permite hacer cualquier cosa que ella quiera. Correcto. Just to be popular, like her mother did at Nicaea, Rome. Solo para ser popular, como hizo su madre en Nicea, Roma. God's word. La palabra de Dios. Oh, how it's entered into our Pentecostal realms. It's too bad, but it did it. Oh, cómo ha entrado eso en nuestros rangos pentecostales. Es una lástima. Pero así es. Notice just a minute. A nun in a Catholic church. Noten por un momento. Una monja en la iglesia católica. That woman to become a nun and take that last veil. Esa mujer, para llegar a ser monja y tomar el último velo. She is absolutely sold out to that church. Ella se ha entregado totalmente a esa iglesia. She's soul, body and spirit property of that church. Ella es propiedad de esa iglesia en alma, cuerpo y espíritu. She has no mind of her own. Ella no tiene mente propia. She can't have when she takes that last veil. Ya no la puede tener cuando toma ese último velo. No mind of her own, no will of her own. Ninguna mente propia, ninguna voluntad propia. See, I hear that Satan makes them his bogus like the truth. Vean aquí cómo Satanás hace a sus falsos semejantes a la verdadera. The true church of Christ, the bride, is so sold out to him and his promised word. La verdadera iglesia de Cristo, la novia, está totalmente rendida a Él y a su palabra prometida. So the very mind that's in Christ is in you. Al grado que la misma mente que está en Cristo está en usted. What a difference. ¡Qué diferencia! And we find today that the modern church, the modern world church, y hallamos hoy que la iglesia moderna del mundo, the modern world church and also that the spiritual church are both pregnated to give birth to sons. La iglesia moderna del mundo y también la iglesia espiritual, ambas están embarazadas para dar a luz hijos. One of them, a denominational birth is going to be given one of these days at the World Council of Churches. Una de ellas tendrá un nacimiento denominacional uno de estos días en el Concilio Mundial de Iglesias. Which will produce to the world the Antichrist. Through a denomination. Lo cual producirá para el mundo el anticristo a través de una denominación. That's exactly the truth. Eso es exactamente la verdad. I may not live to see it. I believe I will. Quizás yo no viva para verlo. Creo que lo veré. But you young people remember that you heard a minister say that. Pero ustedes jóvenes acuérdense que escucharon a un ministro decir eso. That it'll finally wind up and that is the mark of the beast. Que finalmente terminará y que esa es la marca de la bestia. Cuando formen ese concilio mundial de iglesias y entonces dará a luz su hijo, el anticristo. The other is pregnated by the word of God. La otra está embarazada con la palabra de Dios. And will bring forth the body, the finished body of Jesus Christ, which is the bride. Y producirá el cuerpo completo de Jesucristo, el cual es la novia. The body of Christ isn't finished yet. How many knows that? El cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos saben eso? A man and woman is one. Un hombre y una mujer son uno. And Christ is one body, the word. Y Cristo es un cuerpo, la palabra. The bride will have to be the rest of that body. La novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo. And the two together makes the one body again. Like Adam was at the beginning. Y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo, así como fue Adán en el principio. Man and his wife are one. Un hombre y su esposa son uno. Now, she, the true bride, so sold out to him,
that she used no mind of her own. Ahora ella, la novia verdadera, está tan rendida a él que ya no usa su propia mente. His mind, of course, is his will, and his will is his word. La mente de él, por supuesto, es su voluntad, y su voluntad es su palabra. Now, look at the so-called bride chosen by man, and compare the spiritual to the natural of today. Ahora, fíjense en la así llamada novia, escogida por el hombre, y comparen la espiritual con la natural de hoy. Modern Jezebel, bewitched by her Ahab. Una Jezabel moderna, engañada por su Acab. Max Factor beauties and everything. Look at the church the same way. Bellezas Max Factor y demás. Fíjense en la iglesia, la misma cosa. But a prostitute to the word of the living God. Pero una prostituta en cuanto a la palabra del Dios vivo. Big denominations, big buildings, big money, big salary, all sold out. Grandes denominaciones, grandes edificios, mucho dinero, grandes salarios, todo rendido. Man standing in the pulpit endorsing it, that's all right. And let him get by with it. Hombres parados en los púlpitos, respaldando eso, que todo está bien y permitiéndoles cualquier cosa. Just deceit, that's all. Puro engaño, eso es todo. Truly, a blind Laodicea church age, just exactly what the Bible said would be. Verdaderamente una edad ciega, la edad de la iglesia de Laodicea, exactamente lo que la Biblia dijo que sería. Said, I am rich, I said as a queen. I have need of nothing. Dijo, yo soy rica, soy como una reina, de ninguna cosa tengo necesidad. And knowest thou not that you're poor, miserable, blind, wretched, naked, and don't know it. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. If that isn't thus saith the Lord of Revelation 3, I've never read it. Si eso no es así, dice el Señor de Apocalipsis 3, entonces nunca lo he leído. What she is and don't know it. Así es ella, y no lo sabe. Think of it. Piénsenlo. You tell a man or a woman on the street they were stark naked and tell them they were naked. Si usted le dijera a un hombre o a una mujer que estuvieran completamente desnudos en la calle, que están desnudos, and they say, tend to your own business. Ellos le dirían, no se meta en lo que no le importa. Well, there's a mental deficiency there somewhere. There's something went wrong with their mind. Pues en alguna parte existe una deficiencia mental. Algo les ha fallado en su mente. And when you can read the word of God, how that people should do. Y cuando usted puede leer la palabra de Dios y saber cómo es que se debe portar la gente. When this baptism of the Holy Ghost that we have today. Y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy. And people, well, they look at you as if you were crazy. Y la gente, pues lo miran a uno como que uno estuviera loco. You tell them they got to be born again. Usted les dice que tienen que nacer de nuevo. They got to believe the Bible. Tienen que creer la Biblia. They say that was a Jewish fable for years ago. Our church has a way. Le dicen, esa fue una fábula judía de hace muchos años. Nuestra iglesia tiene la respuesta. Richard. Miserable, blind, naked, and don't even know it. Desventurados. Miserables, ciegos, desnudos, y ni siquiera lo saben. What a... ¿Qué? And the Bible said that that's the condition they get into. Y la Biblia dice que esa es la condición a la cual llegarían. How could a true prophet ever miss seeing it? I don't know. ¿Cómo pudiera un verdadero profeta fallar en verlo? Yo no sé. Drifting right into all our churches everywhere. Está entrando en todas nuestras iglesias, en todos lados. Just look at it. Just in a modern trend. Fíjense, en una tendencia moderna. The old... Whore and daughters of Revelation 17. La antigua ramera y sus hijas de Apocalipsis 17. Given to the poor, blind, miserable people her doctrine of theology contrary to the word of God. Dando a la pobre gente miserable y ciega su doctrina de teología contraria a la palabra de Dios. And they found there the souls of slaves and men and women of everywhere. Y se hallaban en ella las almas de esclavos, de hombres y mujeres de todas partes. Instead of attracting the people. En vez de atraer a la gente, Christ vindicates his word, which attracts the people. Cristo vindica su palabra, la cual atrae a la gente. He don't attract the people. The church isn't attracted by big denominations and big doings and great big carry-ons and fancy things. Él no atrae a la gente de las iglesias, que es atraída por las grandes denominaciones y grandes obras y grandes festejos y cosas finas. But the word of God attracts the bride of Christ. Pero la palabra de Dios atrae a la novia de Cristo. Now, notice. It's interesting to notice how that the church tries to attract the attention of the people by buying robes and dress choirs. Ahora noten, es interesante notar cómo la iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de túnicas finas y coros bien vestidos. Bobbed-haired women and painted faces. Y mujeres con cabello cortado y caras pintadas.
They think it is sighing like an angel, lie like a devil. Y piensan que están suspirando como un ángel, mienten como un diablo. Run around all night to dance like and think nothing about it. Corren toda la noche en el baile como y no piensan nada al respecto. And that's what they think is all right. That's beautiful. Y piensan que eso está bien. Eso es hermoso. But you see, that's false made. Pero ven, eso es falso. That's not the word of God. Esa no es la palabra de Dios. While the true bride attracts the attention of God by keeping his word. Mientras que la novia verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar su palabra. Now notice. Now let us notice Christ. Ahora noten, fijémonos en Cristo. You say, well, now, wait a minute. What about this beauty you're talking about? Usted dice, ahora espérese un momento. ¿Qué de esta belleza de que usted habla? The Bible said in Isaiah 53:2. La Biblia dice en Isaías 53:2. That when Jesus came, there was no beauty of him that we should desire him. Is that right? Que cuando Jesús viniera, no habría hermosura en él para que lo deseáramos. ¿Correcto? There's no beauty. No hay hermosura. If he would have come in the worldly beauty as Satan is today. Si él hubiera venido en la hermosura del mundo como Satanás es hoy, la gente se le hubiera acercado y lo hubieran aceptado así como aceptan a la iglesia hoy. Le hubieran creído y lo hubieran recibido así como hacen hoy con Satanás. Certainly they would. Ciertamente lo hubieran hecho. But he didn't come in that kind of a beauty. Pero él no vino en esa clase de hermosura. But he always comes in the beauty of character. Pero él siempre viene en la hermosura de carácter. Christ wasn't a beautiful, great, strong, stout man. Cristo no era un gran hombre robusto, fuerte y guapo. God doesn't choose that kind. Dios no escoge esa clase. I remember one time a prophet went up to take a king. Recuerdo una ocasión cuando un profeta fue para traer un rey. To make a king out of Jesse's sons to take another king's place, Saul. Para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, para tomar el lugar de otro rey, Saúl. And so Jesse brought him out his great big fine boy. Entonces Isaí le trajo a su buen hijo mayor. He said the crown will look right on his head. Y dijo, la corona se verá muy bien sobre su cabeza. The prophet went to pour the oil on him and said God's refused him. El profeta se alistó para vaciar el aceite sobre él y dijo, Dios lo ha rechazado. And he refused every one of them till he come to a little old stoop-shouldered ruddy-looking fellow. Y él rechazó a todos hasta llegar a un individuo rubio, encorvado de hombros. And he poured the oil up on him and he said God chose him. Y le vació el aceite y dijo, Dios lo escogió a él. See, we choose by sight, God choose by character. Ven, nosotros escogemos según la vista, Dios escoge según el carácter. Character, there never was a character like Jesus Christ. Carácter, nunca ha habido un carácter como el de Jesucristo. It lives in him, manifests him. Vive en él, lo manifiesta a él. We see it true. Vemos que es fiel. It's not worldly beauty of him that attracts his bride, it's is his character. No es la hermosura mundana en él la que atrae a su novia, es su carácter. The character of the church that Jesus looks for. El carácter de la iglesia es lo que busca Jesús. Not where it's big buildings, where it's great denominations, where it's big membership. No los grandes edificios, las grandes denominaciones, muchos miembros. He promised to meet with wherever two or three are gathered together. Truly. Él prometió encontrarse en donde dos o tres se congregaran. Cierto. That's where the true believer rests his hopes is up on that word of God being vindicated in truth. Ahí es donde el verdadero creyente tiene anclada su esperanza, en la palabra de Dios siendo vindicada y verdadera en lo que es. Choose by his word. Escoja por su palabra. Not a worldly loving group. They hate that. No un grupo amante del mundo, ellos odian eso. No wonder she is divorced from him. Con razón ella está divorciada de él. Because she's missed his revelation and she don't have it. Porque ella no ha captado su revelación y no la tiene. He cares not for her the way she acts and does and how much of this worldly stuff she has. Él no tiene interés en ella, cómo ella se porta y lo que hace y cuánto tenga de estas cosas mundanas. He's looking for her character. The character of Christ. Él está buscando su carácter, el carácter de Cristo. Now, just a moment now. That's it. Ahora, solo un momento, eso es. He chooses a bride to reflect his character. Él escoge una novia para reflejar su carácter. To which the modern churches of the day certainly misses his program here a million miles.
lo cual las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto su programa por un millón de millas. Porque ellos niegan que esto es la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, él está esperando el día cuando sea formada esa novia. Hebreos 13:8, exactamente como era él. Tiene que ser su misma carne, los mismos huesos, el mismo espíritu, todo igual. Edificado exactamente, y entonces esos dos llegan a ser uno. Hasta que la iglesia llegue a ser eso, todavía no son uno. El carácter de él, la palabra para esta edad, tiene que ser moldeado. She must be molded like he is. Ella tiene que ser moldeada igual que él. Now, in closing, I want to say the reason that I said these things. And I'll close. Ahora, concluyendo, deseo decir la razón de haber dicho estas cosas, y con eso terminaré. The other night, about 3:00 in the morning, I was awakened up. La otra noche, como a las 3 de la mañana, fui despertado. I take any of you to answer this. Yo pido que cualquiera me responda esto. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no fuera correcto? It's always been right. So help me, God knows that's true. Siempre ha sido correcto. Dios me libre, Dios sabe que eso es la verdad. There is no one nowhere in the world of the thousands of things that's been told that he has ever missed one word of it. No hay nadie en todo el mundo de las miles de cosas que han sido dichas donde él haya fallado una sola palabra. Always been perfectly come to pass, even when it was at Phoenix the other day or about a year ago it was. Siempre se ha cumplido perfectamente, aun cuando estuve en Phoenix el otro día o ya hace como un año. And told you that about that message on what time is it, sirs? Y les hablé acerca aquel mensaje sobre señores, ¿qué hora es? And told you seven angels would meet out there and be the opening of these seals and what. Y les dije que me encontraría con siete ángeles, se encontrarían allá y que sería la apertura de estos sellos y que... And there the Life magazine packed the article of it. Y ahí la revista Life tenía el artículo de eso. This great plane going up into the air, 30 miles high, 27 miles across. Esta gran llama subiendo en el aire, 30 millas de alto, 27 millas de ancho. They said they couldn't make out what it was, don't know yet. Y dijeron que no podían comprender lo que era, aún no saben. And man sitting right here in this building tonight was standing right there with me when it happened. Y hombres sentados aquí en este edificio esta noche estaban ahí presentes conmigo cuando aconteció. Just exactly what it said. Exactamente como se dijo. He told me the things was coming to pass and happened just exactly. Él me dijo las cosas que iban a suceder y ocurrieron exactamente. How each of those seals opened and told the mysteries that had been hid down through them ages of the reformers and so forth. Cómo se abrieron cada uno de esos sellos y relataron los misterios que habían estado ocultos a través de esas edades de los reformadores, etc. Just perfectly. Perfectamente. How I was standing up on top of the hill. Cómo era que yo estaba parado arriba de una loma. Man, three or four of them standing right here present now. Yes, more than that. Hombres, dos o tres de ellos están parados aquí hoy. Sí, más que esos. Going up the hill, the Holy Spirit said, pick up that rock we were hunting. Íbamos subiendo la loma. El Espíritu Santo dijo, levanta esa piedra. Andábamos de cacería. He said, throw it up in the air and say, thus saith the Lord. Me dijo, tírala al aire y di, así dice el Señor. I did. Lo hice. Down from there come a little funnel of wind. De ahí vino bajando un pequeño embudo de viento. I said, within 24 hours you'll see the hand of God. Y yo dije, dentro de 24 horas ustedes verán la mano de Dios. Man sitting right here present now. Hay hombres sentados aquí ahora mismo. The next day about 10 o'clock. Standing there, I said, al día siguiente, como a las 10, estando parados allí, yo dije, get ready, get under the car, there a veteran, I said, something's fixing to happen. Prepárense, métanse allí debajo del carro, un veterano, yo dije, algo está por suceder. This is a clear sky. Era un cielo despejado. Right up in a big canyon, down come a whirling fire from heaven, just as hard as it could scream. Ahí por un enorme cañón, vino bajando y girando un fuego del cielo tan recio como podía rugir. Hit the walls like that, I was standing right under. Pegó contra las paredes de esa manera, yo estaba parado directamente abajo. I took off my hat, held my head. Me quité el sombrero, alcé mi cabeza. They come about 3 feet or 4 feet above me and cut a ditch come around that wall like that. Y llegó como a 3 o 4 pies arriba de mí.
y cortó una hendidura en la pared así, and blasted and went back up in the air, y explotó y subió nuevamente al aire, and whirled around again and come down three times, y giró otra vez y bajó tres veces, even cut the tops of mesquite bushes out for 200 yards. Y hasta cortó la copa de los árboles de mezquite por 200 yardas. Hear them fellas saying amen? They were there when it happened. See? ¿Pueden escuchar a esos hombres diciendo amén? Ellos estaban ahí cuando sucedió. ¿Ven? And made three blasts. Y explotó tres veces. When they got off under the cars and everything come back over. Cuando salieron de debajo de los carros y cosas y se acercaron, so that hit you, there wouldn't been a greasy spot. Dijeron, si eso le hubiera pegado a usted, no habría quedado ni un poco de grasa. Dije, no fue él. Él me estaba hablando. God speaks by whirlwind. Dios habla por medio de torbellinos, ¿ven? Y ahí estaba presente esa misma columna de fuego que ustedes ven en las fotografías. And when it went up, they said, what is it? Y cuando subió, dijeron, ¿qué es eso? I said, judgment is striking the west coast. Yo dije, el juicio está azotando la costa del oeste. Second day from there, Alaska like to sunk. A los dos días, casi se hundió Alaska. See, it struck once there, the first blow where the... ¿Ven? Pegó una vez ahí, el primer golpe donde la... You have to do something to symbolize it. Uno tiene que hacer algo para simbolizarlo. Like a man puts some salt in a cruse and throw it in the water and said... Como cuando un hombre puso sal en una vasija y la tiró al agua y dijo... Thus saith the Lord, that there be sweet water. Así dice el Señor, que el agua sea dulce. And another one, Jesus picked up water and poured it into a jug and made wine out of it. Y otra vez Jesús tomó agua y la vació en una olla... y la convirtió en vino. You have to have something to symbolize. Uno tiene que tener algo para simbolizarlo. That's what that was. That went up in the air and come down. That started that little whirlwind. Y eso fue aquello que subió al aire y bajó, lo que dio comienzo a ese torbellino. Within 24 hours, it had shook that mountain to cut a ridge around it. En 24 horas había estremecido ese cerro hasta cortarle una hendidura. Reverend Mr. Blair, sitting here looking right at him now, he's up there and picked up some of the pieces of it and so forth. El reverendo señor Blair, sentado aquí mirándome, él estuvo allí y recogió algunos de los pedazos de aquello, etc. Here's Terry Southman, them standing here, and Billy Paul, and Brother Osama. Aquí está Terry Southman y los demás parados aquí, y Billy Paul, y el hermano... Many of these others sitting in here, that was right there to see it happen. When it tore it out. Muchos de estos otros que están sentados aquí estaban ahí mismo presenciándolo cuando lo cortó. That's not fiction, that's the truth. Esto no es algo ficticio, es la verdad. That wasn't back in the Bible days, that's now. Eso no fue allá en los días de la Biblia, es ahora mismo. ¿Ven? That same God that's always showed me these things and they've come to pass exactly to the letter. Ese mismo Dios que siempre me ha mostrado estas cosas y han llegado a cumplirse exactamente al pie de la letra. Never had they failed one time. Ni una sola vez han fallado. Now I'm bragging on him. Ahora estoy jactándome de él. A few weeks ago, I was in a vision. Hace algunas semanas yo estaba en una visión. And I was standing up on a high place and I was to see the preview of the church. Y estaba parado en un lugar muy alto. Y estaba por ver la vista anticipada de la iglesia. Y noté que venía de mí, estaba parado más de esta manera, mirando hacia el oeste. And coming this way was, the lovely bunch of women. Y viniendo de esta manera había un hermoso grupo de mujeres. Real nice dress, long hair, fixed nice in the back. Vestidas muy bien, cabello largo arreglado muy bien atrás. Sleeves, skirts down neatly. Mangas, las faldas bien planchadas. And they were all in a marching tune. Y todas estaban marchando al compás de un sonido. Like honored Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Como de firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. And as they passed by, I stood and there was something there. Y mientras pasaban, yo estaba parado allí y había algo allí. Some spirit, God, said, there is the bride. Algún espíritu, Dios, y él dijo, ahí está la novia. And I looked and my heart was happy. Y yo me fijé y mi corazón estaba contento. And she went around this way and passed around behind me. Y ella dio la vuelta por acá y pasó por detrás de mí. After a while, when she come back this way, después de un tiempo, cuando ella vino de nuevo por acá, it said now the modern church will come into preview. Dijo, ahora pasará la vista anticipada de la iglesia moderna. And here come the Asian church up. I never seen such a filthy bunch. Y ahí venía la iglesia de Asia,
Jamás había visto un grupo tan inmundo. Here come the other churches up, all the different nations. Ahí venían las iglesias de las distintas naciones. They look horrible. Se veían horribles. And I say this because I'm duty bound to tell the truth before God. Y yo digo esto porque estoy obligado ante Dios a decir la verdad. And when he said, here comes the Church of America now, to be previewed. Y cuando él dijo, aquí viene ahora la Iglesia de América en vista anticipada. If I ever seen a bunch of devils, it was that. Si en alguna ocasión he visto un grupo de diablos, ahí estaba. Them women were stripped naked. Esas mujeres estaban completamente desnudas. With an old gray looking thing like a color of an elephant's hide. Con una cosa color gris, como el color de la piel del elefante. Y la estaban sosteniendo por enfrente y no les cubría la parte de arriba. Y estaban haciendo esta clase de cosas que estos bailes, que estos jóvenes hacen. El twist y esas cosas y tocando esa clase de música. And when I seen Miss USA come up, I almost fainted. Y cuando vi que apareció la señorita USA, casi me desmayé. Now this is thus saith the Lord. Ahora esto es así dice el Señor. You believe me to be his servant, you believe me now. Si ustedes creen que soy su siervo, créanme ahora. I would say that for nothing in the world. Yo no diría eso por nada en el mundo. There's not enough money in all the world to get me to say that if it wasn't true. No hay suficiente dinero en todo el mundo como para hacerme decir eso si no fuera la verdad. And when she come by, that was the filthiest looking thing I ever seen. Y cuando ella pasó, esa era la cosa más inmunda que he visto. I thought, God, as hard as preachers and we brethren have labored to get you a bride. Pensé, Dios, considerando lo duro que los predicadores y nosotros los hermanos hemos trabajado para conseguirte una novia. And that's the best we could do. Y eso es lo mejor que hemos logrado. She was twisting. Holding this in front of her like one of these hula skirts of a thing. Ella iba contorsionándose, sosteniendo esto enfrente de ella como una de esas faldas hula. Holding it in front of her part, lower part, like this. Sosteniéndola enfrente de sus partes bajas, así. Dancing and twisting like these kids do out here on these vulgar shows that they have. Twisting. Bailando y contorsionándose como hacen estos jóvenes en estos programas vulgares que tienen. Contorsionándose. That was Miss Christianity of America. Esa era la señorita cristianismo de América. So help me by the help of God, that's what it looks like in his face. Dios siendo mi testigo, así es como él ve todo esto. I could have fainted. Yo casi me desmayé. I thought of all the trying and the preaching and the persuading. Pensé que de todo el esfuerzo y la predicación y la persuasión, every one of them with bob hair, todas ellas con cabello corto, and they were twisting and carrying on, holding this in front. Y se estaban contorsionando y bailando, sosteniendo esto enfrente. They come around where I was standing there with this supernatural being. Dieron la vuelta a donde yo estaba parado con este ser sobrenatural. I couldn't see him, I hear him talking to me, he's right around me. No lo podía ver, podía escuchar que me hablaba, estaba a mi alrededor. Pero cuando ellas dieron la vuelta hacia acá, estaban contorsionándose y riéndose y haciendo de todo, portándose así. Carrying on like that, holding this in front of them. Portándose así, sosteniendo esto enfrente. Now me standing in his presence there and his servant. Ahora, yo parado ahí en su presencia y siendo su siervo. And of all I tried, that's the best I could do. Y de todos mis esfuerzos, eso era lo mejor que podía hacer. I thought, God, what good did it do me? Pensé, Dios, ¿de qué me ha servido? What good did it do? ¿De qué ha servido? All the crying and begging and persuading and the great signs and wonders and miracles that you showed. Todo el llorar, el pedir, el persuadir y las grandes señales y maravillas y milagros que has mostrado. And how I stood there and go home and cry after preaching to him and thank. And what good did it do me? Y cómo estuve ahí parado y me iba a la casa y oraba después de haberles predicado y eso, y ¿de qué me ha servido? And then I have to present something like that for you for a bride. Y luego tener que presentarte algo así como novia. And as I stood there looking, she passed on by. Y mientras estaba ahí mirando, ella pasó. And you can imagine the back part of her with nothing on. Y ustedes pueden imaginarse, en la parte de atrás no llevaba nada. Holding this in front of her as she went shimming by like that to this twist.
sosteniendo esto enfrente mientras iba pasando bailando al compás de este ritmo. Throwing her limbs out like that in her... Estirando así los brazos y piernas en su... Oh, it was vulgar how she was carrying on her body, shaking around like that. Oh, era de lo más vulgar cómo ella se estaba conduciendo, estremeciendo su cuerpo de esa manera. You say, what does it mean, Brother Branham? Ahora yo, usted dice, ¿qué significa eso, hermano Branham? I don't know, I'm just telling you what I've seen. Yo no sé, solamente les estoy diciendo lo que vi. And when she passed by like that, I looked at her. Y cuando ella pasó de esa manera, yo la miré. Oh, I just got real faint, I just turned around. Y oh, me sentí mareado, y me di la vuelta. I thought, God, I'm condemned. Pensé, Dios, yo estoy condenado. There's no need of me trying it, I just might as well quit. No hay razón de que yo trate, vale más dejar esto. Miss Carl Williams, if you're sitting here. Y señora Carl Williams, si usted está presente. And that dream that you told me about a while ago that you had the other night that's been bothering you, there it is. Y ese sueño que usted me relató no hace mucho, que tuvo la otra noche, que le ha estado molestando, ahí está. The steering wheel's taken from my hand. El volante ha sido quitado de mi mano. Then, just thought I just might as well forget it, I was gone. Luego pensé que vale más olvidarme de todo. Ya no había remedio. And all of it once, I heard it coming again. Entonces, de repente, oí que venía de nuevo. And coming up on this side, come the same bride that went around this way. Y viniendo de este lado, venía la misma novia que se había ido por acá. Here come them little ladies again. Aquí venían nuevamente esas damas. And each one of them was dressed in their national garb from where they come from. Y cada una estaba vestida con el traje típico de donde venía. Like Switzerland, Germany, and so forth. Como Suiza, Alemania, etc. Each one wearing that kind of garb. Cada una con esa clase de vestido. All long hair, just exactly like the one at the first. Todas con cabello largo, exactamente como las primeras. And here they was coming, walking onward, Christian soldiers marching as to war. Y ahí venían caminando, firmes y adelante, huestes de la fe. And when they passed by the preview stand where we were standing. Y cuando pasaron por enfrente del sitio de donde observábamos. It just all at once, every eye went that way. De repente todo ojo siguió en esa dirección. And then they turned back and on they went marching. Y luego se regresaron y continuaron marchando. And just as they started to going right up into the sky. Y en el momento en que comenzaron a subir directamente a los cielos. This other one went up to the brink of a hill and went down like that. Esta otra llegó al borde de un cerro y se fue para abajo, de esa manera. These started marching right up into the sky. Estas comenzaron a marchar directamente a los cielos. And when they went to marching, I noticed a couple of little girls in the back. Y cuando comenzaron a marchar, noté que dos muchachas de la parte de atrás looked like they might be of some foreign girl, like Sweden or Switzerland or somewhere. Parecía que pudieran ser muchachas de otro país, como de Suecia o Suiza o alguna parte. They started to look around and got... Comenzaron a mirar a los lados y se les... I said, don't do that! Don't get out of that step! Yo dije, no hagan eso, no pierdan el paso. And as I screamed like that, I come to in the vision, standing with my hand out like that. Y al gritar de esa manera, volví en mí, en la visión, parado y con la mano extendida de esa manera. I thought, well... Pensé, bueno... That's the reason I said what I have tonight. Esa es la razón por la cual he dicho lo que he dicho esta noche. I want to ask you a question. Quiero hacerles esta pregunta. Is it later than we think? ¿Es más tarde de lo que pensamos? Could she already be called and chosen? Sealed away? ¿Será posible que ella ya fue llamada y escogida y sellada? There won't be one extra one, you know. Ustedes saben, no habrá una persona de más. Could it be possible? ¿Será posible? Oh, yeah. Oh, sí. Oh, yeah. Oh, sí. Remember what I said the other day at the breakfast? ¿Se acuerdan de lo que dije el otro día en el desayuno? In the pollen of breeding male and female, there's a million germs goes forth. En el polen, en la reproducción de macho y hembra, salen un millón de gérmenes. Million eggs goes forth. Salen un millón de huevos. But there's only one of them live, and yet they're everyone just alike. Pero uno solo es el que vive. Sin embargo, todos son iguales. One out of a million. Uno de cada millón. Every one of them the same eggs and the same kind of germ. Cada uno de ellos son la misma clase de huevo y la misma clase de germen. One of them lives, the rest of them die. Uno de ellos vive, los demás mueren. No one can tell which is the one that's a ripe egg and, well, what about it? Nadie puede decir cuál es el huevo maduro, ni nada al respecto. God has to decide that. Dios tiene que decidir eso. Whether it's going to be a boy or girl. Si es que va a ser niño o niña. Blonde or brunette or whatever it's going to be. Rubio, moreno, o lo que va a ser. God decides that. Dios decide eso. Not the first one meets.
no son los primeros que se encuentran. But the first one God's decided. Pero los primeros que Dios decide. Maybe one come up here and one... Quizás uno venga de acá y otro... If you ever notice in the test tube, to see them come together. Si alguna vez han visto ustedes en una probeta cómo es que se juntan. I've watched it. Yo lo he observado. God has to decide that. Dios tiene que decidir eso. One, every one of them just alike. Todos son iguales. But by election. The natural birth is by election. Pero por medio de elección, el nacimiento natural es por elección. God takes one out of the million. Dios toma uno de cada millón. When Israel left Egypt on their road to the promised land, there were approximately 2 million people. Cuando Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida, eran aproximadamente 2 millones. Every one of them was under the same sacrificial lamb. Todos ellos estaban bajo el amparo del mismo cordero del sacrificio. Or they wouldn't have lived. De otra manera no hubieran vivido. Every one of them listened to Moses, the prophet. Todos ellos escucharon a Moisés, el profeta. Every one of them was baptized to him in the Red Sea. Todos ellos fueron bautizados con él en el Mar Rojo. Every one of them danced the women with Mary. Todas ellas, las mujeres, danzaron con María. Up and down the side of the, when the seashore, when God destroyed the enemy. Con María a lo largo de la playa cuando Dios destruyó al enemigo. Every one of them stood with Moses and heard him sing in the Spirit. Todos ellos se pararon al lado de Moisés y lo escucharon cantar en el Espíritu. They every one eat manna out of the wilderness that dropped down from heaven. Todos ellos comieron del maná en el desierto, el cual caía del cielo. New manna every night. Maná nuevo cada noche. Which is a type of the message. Lo cual es un tipo del mensaje. Every one of them eat from it. Todos ellos comieron de ahí. But out of the 2 million, how many made it? Pero de los 2 millones, ¿cuántos llegaron? Two. Dos. One out of a million. Uno de cada millón. There's approximately 500 million Christians in the world tonight, counting Catholic and all. En esta noche hay aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo, contando a católicos y demás. 500 million so-called believers in the world. 500 millones de así llamados creyentes en el mundo. If the rapture come tonight, si el rapto ocurriera esta noche, that would mean if one out of a million was a count, I don't say it is, but if it was, eso significaría, si uno de cada millón fuera la norma, yo no digo que así es, 500 people in the next 24 hours would be missing, you'd never even hear of it. Pero si fuera, entonces en las próximas 24 horas 500 personas desaparecerían. Ni siquiera se oiría de eso. There'll be that many missing anyhow. Can't even be counted for. De todas maneras, desaparecerá esa cantidad de los cuales ni siquiera se puede dar cuenta. Then it could be happened to us, friends, like it did when John the Baptist came. Entonces puede ser, amigos, nos puede acontecer a nosotros así como cuando vino Juan el Bautista. Even the disciples said, aún los discípulos dijeron, why did the scripture say, why did the apostles or the prophets say? ¿Por qué dicen las escrituras? ¿Por qué dijeron los apóstoles o más bien los profetas? Why does it say that Elias must first come and restore all things? ¿Por qué dice que primero tiene que venir Elías para restaurar todas las cosas? He said, I say unto you that Elias has already come. And you didn't know it. Él les dijo, yo os digo que Elías ya vino, y no lo supisteis. One of these days we could be left sitting here. Uno de estos días, pudiéramos ser dejados aquí. What about the rapture before the tribulation sets in? ¿Qué del rapto antes de que comience la tribulación? It's already come and you didn't know it. Ya sucedió y no lo supieron. All the bodies sealed in, just keeping it in step. Todo el cuerpo está sellado adentro, solo es cuestión de mantener el paso. No estoy diciendo que así sea. Ojalá no sea así. Pero amigo, cuando si tenemos algún sentir en nuestro corazón esta noche de que debemos enderezar nuestras vidas, and the things that we have done, y las cosas que hemos hecho, let me advise you as a minister brother, permítanme aconsejarlos como un hermano ministro. Y yo voy a decir esto por primera vez a través del púlpito. De todas maneras, me he extendido más en esto en esta noche que en cualquier cosa en cualquier otro tiempo ante el público. Because I've had a great freedom in these meetings. Porque he gozado de una gran libertad en estas reuniones. If you believe me to be God's prophet, you listen to what I've told you. Si ustedes creen que soy el profeta de Dios,
escuchen lo que les he dicho. If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now. Si hubiera una pizca de sentir en su corazón, acudan a Dios ahora mismo. You do it. Háganlo. Stop just a minute, man. Look at your creeds that you serve. Hombre, deténgase por un momento. Fíjese en los credos a los que sirve. Look in your churches. Fíjese en su iglesia. Is it just exactly with the word of God? ¿Cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios? Have you met every qualification? ¿Ha cumplido usted con todo requisito? Say, I'm a good man. Dirá, yo soy un hombre bueno. So was Nicodemus and so was all the rest. También lo fue Nicodemo y también todos los demás. Eran muy finos. They were fine. See, that don't have nothing to do with it. Eran muy finos. ¿Ven? Eso no tiene nada que ver con ello. And women, I want you to look in the mirror. Y mujeres, quiero que se miren en el espejo. And look what God requires a woman to do. Y fíjense en lo que Dios requiere que haga una mujer. And see, in God's mirror, not your church mirror now. In God's mirror. Y mírense en el espejo de Dios. No en el espejo de su iglesia, pero en el espejo de Dios. And see if you could qualify in your life the spiritual bride of Jesus Christ. Y vean si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo. Ministers, think the same. Ministros, piensen también. Do you cut corners here to save somebody's feelings over yonder? ¿Está usted buscando la vía corta aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante? Would you do this if it wasn't, if they put you out of the church? ¿Haría usted esto si no fuera si lo expulsaran de la iglesia? If you are feeling that way, my dear brother, si usted, mi querido hermano, se está sintiendo así, let me warn you in the name of Jesus Christ, flee from that right now. Permítame advertirle en el nombre de Jesucristo, huya de eso ahora mismo. And lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian, y señora, si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana, not as a nominal Christian, no como una cristiana nominal, but in your heart and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be. Pero en su corazón y su vida estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios dice que tiene que ser. And church member. Y miembro de iglesia. If your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His word. Si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios, de su palabra, get out of it and get into Christ. Sálgase de ahí y métase en Cristo. That's solemn warning. Esa es una advertencia solemne. We don't know what time. Nosotros no sabemos a qué hora. You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Y ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, said Jesus. Oh, Capernaum, dijo Jesús. Thou who exalted into heaven will be brought down into hell. Que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. For if the mighty works have been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. Porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del Mar Muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Thou city, who claims to be the city of the angels. Tú, ciudad, que dices ser la ciudad de los ángeles. Who's exalted yourself into heaven. Que te has exaltado hasta el cielo. And sent all the dirty, filthy things of fashions and things. Y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas. So even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad, para enviarlo lejos. Through your fine churches and steeples and so forth the way you do. Con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. Recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. You're a great honeycomb under you right now. Eres un gran panal por debajo ahora mismo. The wrath of God is belching right beneath you. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. How much longer you'll hold this sandbar hanging over that? ¿Por cuánto tiempo más mantendrá él esta barra de arena colgando sobre eso? When that ocean out yonder a mile deep will slide in there, plumb back to the Salton Sea. Cuando el océano con una milla de profundidad entrará hasta el mar Saltón, it'll be worse than the last day of Pompeii. Será peor que el último día de Pompeya. Repent, Los Angeles. Los Ángeles, arrepiéntete. Repent to rest
of you and turn to God. The hour of his wrath is upon the earth. Arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Flee while there's time to flee and come into Christ. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Let us pray. Oremos. Dear God, when in my spirit is shaking. Amado Dios, cuando en mi espíritu estoy temblando. My heart is dropping teardrops of warning. Mi corazón está derramando lágrimas de advertencia. Grant, oh God, that men and women will not think of what I've said as a joke. Concede, oh Dios, que hombres y mujeres no vayan a pensar en lo que he dicho como un chiste. And the church people will not think of it as something that was prejudiced or against them. Y que la gente de la iglesia no piense en esto como algo que fuera prejuicio o en contra de ellos mismos. May they see, Lord, it's in love. Señor, que puedan ver que es en amor. Thou bearest me record, Almighty God. Dios Todopoderoso, tú eres mi testigo. But up and down this coast I went year after year proclaiming your word. Que yo he viajado por toda esta costa año tras año proclamando tu palabra. Bear me record, oh God, if it would happen tonight, I've told the truth. Sé mi testigo, oh Dios, que si eso aconteciera en esta noche, yo he dicho la verdad. Thou knowest this vision of the bride is the truth. Tú sabes que esta visión de la novia es la verdad. I've took your name by it, Lord, and said it was thus saith the Lord. Señor, he tomado tu nombre, y he dicho que fue así dice el Señor. And I feel that I'm conscious, Lord, of what I'm doing. Y siento que estoy consciente, Señor, de lo que estoy haciendo. So I pray thee, Lord, in Jesus' name, let people shake themselves tonight. Entonces te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, permite que la gente se estremezca esta noche. And flee from the wrath that is to come. Y que huyan de la ira que está por venir. For Ichabod is wrote over the doors and over the nations. Porque Ichabod está escrito sobre las puertas y sobre las naciones. A black check mark has come across it. Una marca negra ha sido puesta encima. The spirit of God is grieved away from it. El espíritu de Dios ha sido apartado contristándolo. And they're weighed in the balances and found wanting. Y han sido pesados en la balanza y hallados faltos. The feast of King Nebuchadnezzar has repeated again with drunken parties and half-dressed women calling themselves Christians. La fiesta del rey Nabucodonosor se ha repetido con borracheras y mujeres medio vestidas llamándose cristianas. Oh, God of heaven, have mercy upon a sinful world and a sinful people, Lord, as we are tonight. Oh, Dios del cielo, ten misericordia de un mundo pecaminoso y un pueblo pecaminoso, Señor, como somos en esta noche. God, I'm trying to stand in the breach and ask for divine mercy. Dios, estoy tratando de pararme en la brecha y rogar por misericordia divina que tú le hables a esta congregación esta noche. That you'll speak into this crowd tonight and call your bride to attention, Lord. Que tú le hables a esta congregación esta noche y llames a tu novia a atención, Señor. To march not by the sound of any creed, but by the sound of the gospel of the Lord Jesus Christ. Para marchar no bajo la señal de algún credo, pero según el sonido del evangelio del Señor Jesucristo. Grant it, oh God. Concédelo, oh Dios. Let it be known this night that thou art God and thy word is truth. Que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad. While solemnly in the face of this people we call them to attention of thy word. Mientras estamos solemnemente ante este pueblo, los llamamos a la atención de tu palabra. In the name of Jesus Christ, I pray for them, Lord. En el nombre de Jesucristo, yo ruego por ellos, Señor. They have seen you beyond any shadow of doubt move across their crowds and tell them what's in their heart. Más allá de cualquier sombra de duda, te han visto moverte entre sus congregaciones y decirles lo que estaba en su corazón. Thou knowest, Lord, that right now what's going on. Y Señor, tú sabes ahora mismo lo que está sucediendo. Thou knowest that to be truth, oh God. Tú sabes que eso es verdad, oh Dios. I pray thee in Jesus' name, let the Holy Spirit intercede again, Lord. Yo te ruego en el nombre de Jesús que permitas que el Espíritu Santo interceda otra vez, Señor. And pull from this audience, Lord, those
who are written in the Lamb's Book of Life. Y que saque de esta audiencia, Señor, a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Grant it, oh God, I pray with all my heart. Concédelo, oh Dios, yo te lo ruego con todo mi corazón. These people naturally, Lord, would give you the last penny they had to support the message. Esta gente, Señor, por supuesto, me daría el último centavo que tuviera para mantener el mensaje. They'd do anything that they could. Harían cualquier cosa que pudieran hacer. But oh God, when it comes to coping with it and coming into it. Pero oh Dios, cuando es cuestión de cuadrar con él y entrar en él. I pray God that this will be the night that you'll reward them. Ruego Dios que esta sea la noche cuando les premies. And pour down your Holy Spirit upon this convention. Y derrames tu Espíritu Santo sobre esta convención. And may there not be a frolic or jumping around. Y que no sea un juego o brincar alrededor. But a weeping and a crying and a repenting. Pero un llanto y un clamor y un arrepentimiento. Holding on to the horns of the altar while we see judgments roaring beneath us tonight. Agarrados de los cuernos del altar mientras vemos los juicios rugiendo debajo de nosotros esta noche. Grant it, God, I pray as sincerely as I know how, in the name of Jesus Christ. Concédelo, Dios. Yo oro tan sinceramente como puedo en el nombre de Jesucristo. My brother, sister, I don't know what more to say. Mi hermano, hermana, yo no sé qué más decir. If I found grace in your sight by the power of God. Si he hallado gracia en sus ojos por medio del poder de Dios. If you believe me to be his prophet. Si ustedes creen que soy su profeta. This is the first time in public I've ever said that. Esta es la primera vez que he dicho eso ante el público. But I feel a strange warning of some sort. Pero siento una advertencia rara de alguna clase. I'm not prone to this, you know I'm not. Yo no soy propenso a esto, ustedes lo saben. I don't act like this. Yo no actúo de esta forma. I hesitated to speak that message and say those things. Yo titubeé en predicar ese mensaje y decir esas cosas. I run sideways and everything else to keep from doing it, but it's been said. Corrí hacia los lados e hice de todo para evitarlo, pero ya ha sido dicho. And it'll stand at the day of the judgment as a witness that I've told the truth. Y estará en el día del juicio como testimonio de que yo he dicho la verdad. Eso es así, dice el Señor Dios. Oh, Pentecost, run for your life. Oh, pentecostales, corran por sus vidas. Flee to the horns of the altar and cry out before it's too late. Huyan a los cuernos del altar y clamen ante Dios antes de que sea demasiado tarde. For an hour will come when you can cry and it'll do no good. Porque la hora llegará cuando clamarán y no funcionará. For Esau sought to find a place of his birthright. And couldn't find him. Porque Esaú se fue en busca del lugar de su primogenitura y no lo pudo hallar. I commit you, oh California, oh convention of the full gospel businessman. Los entrego, oh California, oh convención de los hombres de negocio del evangelio completo. Who I love, who I've left and strung to with all my heart. A quienes amo, por quienes he dejado cosas y a quienes me he unido de todo corazón. I commit you to Jesus Christ tonight. Los entrego a Jesucristo esta noche. Flee to him. Don't let the devil ever cool you off from this. Huyan a él. Nunca permitan que el diablo los enfríe en cuanto a esto. Stay right with it until you're everyone filled with the Holy Ghost in so much that'll make you come to this word. Manténganse con esto hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo al grado que les hará llegar a esta palabra. That'll make you women straighten up. That'll make you men straighten up. Hará que ustedes mujeres se enderecen. Hará que ustedes hombres se enderecen. If you say you've got the Holy Ghost and won't cope with the word, it's another spirit in you. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no se pone en línea con la palabra, es otro espíritu en usted. God's spirit is on his word. El Espíritu de Dios está en su palabra. The Messiah, the anointed word. El mesiánico, la palabra ungida. The bride must be a Messiah, the anointed word. La novia debe ser una Mesías, la palabra ungida. Let us stand to our feet. In the name of the Lord Jesus Christ. Pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesucristo. If you never hear my voice again. Si ustedes nunca más oyen mi voz. But God willing, I'm sending to Africa in a few hours. Pero Dios mediante, en unas horas me dirijo hacia el África. I may never return, I don't know. Quizás nunca vuelva, yo no sé. But I tell you,
With all my heart, I've told you the truth. Pero les digo de todo corazón, les he dicho la verdad. I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say. No he rehuido en declararles todo lo que Dios me ha dicho que dijera. And I've said it in the name of the Lord. Y lo he dicho en el nombre del Señor. It's a solemn moment. I don't know how to express it. Es un momento muy solemne. No sé cómo expresarlo. I've tried to leave the pulpit 3 or 4 times and I can't do it. He tratado de apartarme del púlpito 3 o 4 veces y no puedo hacerlo. This is a solemn hour. Don't you never forget it. Esta es una hora solemne. Nunca se les olvide. This is a time that maybe God may be making his last call. Este es un tiempo en que quizás Dios esté haciendo su último llamado. I don't know. He'll make his last call someday. Yo no. Algún día él hará su último llamado. When? I don't know. ¿Cuándo? Yo no sé. But I'm telling you, according to that vision, it looks like that bride's about finished. Pero les estoy diciendo, según esa visión, parece que esa novia está casi completa. Look at the nominal churches coming in. Fíjense en las iglesias nominales entrando. When the sleeping virgin come for oil, she failed to get it. Cuando la virgen durmiente vino buscando aceite, no lo consiguió. The bride went in, the rapture went up. La novia entró, el rapto la arrebató. While they went to buy oil, the bridegroom come. Mientras salieron a comprar aceite, el novio vino. Are you asleep? ¿Están dormidos? Wake up quickly and come to yourself. Despierten rápidamente y vuelvan en sí. And let us pray each one like we were dying at this minute. In the name of the Lord. Y oremos cada uno como si estuviéramos muriendo en este mismo momento, en el nombre del Señor. Let each one pray in your own way. Cada uno ore a su manera. God Almighty, have mercy upon us, Lord. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, Señor. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. Have mercy upon us all. Ten misericordia de todos nosotros. What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things? ¿De qué sirve? No importa lo que hagamos si fallamos en estas cosas. I stand and ask for mercy, O God, before this great city sinks beneath the sea. Yo me paro aquí y ruego por misericordia, oh Dios, antes de que esta gran ciudad se hunda debajo del mar. And judgments of God sweep this coast. Y los juicios de Dios barran esta costa. I pray, God, that you'll call your bride. Yo ruego, Dios, que llames a tu novia. I commit them to you now in the name of Jesus Christ. Yo ahora te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén.